Bueno, pues está iniciada la grabación. Pues bueno, pues bienvenidos a todas y todas a este taller de prevención, eh, que está organizado por, por la Asociación ACICON y en la que participan otras asociaciones como Mesura, Sostre, Nova Prevención y luego también participa la Cátedra de la Cátedra de Infancia y Adolescencia, el grupo de educación C Talent y, y bueno, pues vamos a comenzar con la, con la sesión. Voy a compartir la presentación. Bueno, un segundo. Bueno, pues como veis, la jornada de hoy es una jornada repleta en la que mañana hay una segunda, una segunda sesión en la que algunos contenidos sí serán iguales, pero otros variarán ligeramente. Y bueno, y el plan de la sesión de hoy, pues bueno, primero soy yo Nuria Portillo que os iba a presentar el trabajo que hacemos en, en la asignatura de institucional estadística y por qué se vincula a lo que sería eh, la, el, este proyecto. Luego vendrá Natalia García de la Asociación Sostre y Paco la Torre de la Asociación No Prevención que contarán cómo están llevando a cabo un proyecto en Castellar. Y en proyecto, pues nos sumamos desde un trabajo en la asignatura que nuestro alumnado que básicamente esta sesión aunque hay algunas personas que no forman parte de la asignatura de introducción a la estadística, pues eh, la mayor parte son alumnos de la asignatura y luego vendrán mmm, cuatro alumnos. En realidad, solo están presentes dos que hicieron el trabajo el año pasado en este tema y contarán, pues, qué, qué cosas aprendieron y su experiencia, ¿no? en, en el tema de, de ludopatías. Bueno, nosotros desde la asignatura, desde la asignatura de introducción a la estadística y estadística aplicada a la administración pública ubicada en el grado de gestión y administración pública. De, de la Universidad Politécnica de Valencia llevamos ya desde el curso 17-18 haciendo un trabajo vinculado a la ludopatía que hemos llamado ludopatía en cifras o ludopatía en jóvenes los profesores de la asignatura pues somos Jorge Martín y, y yo misma ya en el año 17-18 pues se eh, sacó una publicación que se llamaba el poliedro del, del APS eh, son, son, que tiene, contiene proyectos de aprendizaje-servicio. Y dentro de los proyectos de aprendizaje-servicio que se presentaban en, en el libro, pues aparecía, bueno, está en el, la presentación luego os la pasaremos para que la tengáis y aquí tenéis el, el enlace a, a, la presentación, a, a lo que sería la publicación. Aquí te voy a dar a cancelar. Bueno, eh, he comentado que la, esto venía en la presentación del libro aprendizaje servicio. Para la mayoría de vosotros y vosotras igual no sabéis lo que es el aprendizaje servicio, pues es una metodología educativa en la cual, mientras eh, el, el estudiante o la estudiante aprende eh, competencias propias de su titulación, pues también eh, hace um, presenta a la sociedad una mejora. En este caso lo que hacían era pues, un proyecto basado en, basado en la ludopatía que tenía varias partes que este proyecto como veis aquí nacía de la curiosidad de, de nuestro alumnado cuando se pregunta cuando explicamos estadística y se pregunta cuánto espero ganar jugando en un juego de azar ¿No? cuando se preguntaba este problema y también pretende visibilizar el gran problema en la sociedad que es la, es la ludopatía a cualquier edad pero princip principalmente en los y las jóvenes. Como he dicho, se trata de un proyecto de aprendizaje servicios, es decir, mientras aprenden competencias vinculadas a su asignatura, además ofrecen una, una mejora a la sociedad, en este caso lo que hacen es incidencia, ¿no? incidencia sobre un problema, un problema social y, y es un proyecto que en aquel momento, 17-18, ya decíamos que iba a tener continuidad porque este era un problema contemporáneo y que no, no se iba a erradicar de la noche a la mañana y, de hecho, pues ya ves que continuamos desde el 17-18, continuamos con este proyecto. Los objetivos del proyecto, pues nosotros arrancamos desde los conceptos de estadística, trabajar conceptos de estadística, a aprender a trabajar con conjuntos de datos, conocer normativa vinculada al juego a nivel estatal y de la comunidad, en la comunidad la ley ha sido aprobada recientemente, conocer la Agenda 2030 y su, y su relación con, con la ludopatía. Aprender a comunicarse con otras personas, principalmente con personas jóvenes, desarrollar competencias transversales de las que la asignatura es punto de control, en, principalmente en conocimiento de problemas contemporáneos y aplicación y pensamiento práctico. Y luego, una parte muy importante, informar y concienciar a otras personas jóvenes del gran problema que supone la odiopatía. El trabajo que hacen tiene varios contenidos. Bueno, al final entregan tres partes. entregan una parte que es un informe. Bueno, entregan, entregáis, entregaréis el alumnado que estáis aquí en la asignatura. Entregaréis un informe que tiene diferentes contenidos. Además, entregáis una presentación y un pequeño documento gráfico de todo lo que ha sido el, el proceso del trabajo. Y entre los contenidos que se trabajan en, en este proyecto, pues viene aparece la ludopatía como por año, especialmente en las personas jóvenes. Hay que buscar cifras relacionadas con los juegos de azar y la ludopatía. Hay que buscar también datos abiertos vinculados a la ludopatía. Se trabaja el papel de la ciudadanía en el juego y la ludopatía. Se realizará este caso. Esta parte es nueva. Hasta ahora habíamos hecho incidencia en dónde estaban situadas las casas de apuestas y esto, como nos contarán después Natalia y Paco, pues este año. Ah, ¿Será necesario hacer un mapeo sobre casas de apuestas, máquinas tragaperras y, y máquinas de apuestas? Hay un cuestionario que había que responder y también difundir. El cuestionario está hecho, no hay, que, no hay que elaborarlo. Se abordan conceptos estadísticos. Se aborda el tema de la publicidad engañosa de las casas de apuestas, ¿no? Las apuestas deportivas. El papel de los gobiernos. Y finalmente, pues hay que difundir el proyecto a un, a un colectivo de personas, principalmente a un colectivo de personas jóvenes, aunque también se puede difundir en otros entornos. Esperemos que, bien, la situación actual nos deje difundir de manera presencial y, si no nos deja, pues a ver si existe la posibilidad de, al igual que el taller de hoy se hace de manera virtual, pues también se difunda de, de manera virtual. Y aquí me quedo con una palabra, con una frase que Verónica, esta mañana, que es una de las alumnas que va a venir después a contarnos su trabajo, eh, que me ha llamado la atención y la quiero remarcar aquí. Cuando hablábamos de qué que tenían que contar o qué no hoy, hoy en esta sesión, ella me decía, es que fíjate, dice, si en los años, yo qué sé, hace en los años de movida madrileña, estas palabras eran, nos hubiera parecido en la televisión eh, cómo consumir, por ejemplo, droga, nos hubiera parecido que aquello era de locos. Y sin embargo, ahora estamos viendo continuamente en la televisión en, en, y en otros medios eh, anuncios sobre cómo jugar, cómo apostar. Dice simplemente por paralelismo. Yo me, me quedo con eso porque creo que, que, es, que, es, que es algo importante que tener en cuenta. Y bueno, ya al hilo de, de esta frase de la comunicación en la publicidad, aunque hoy en el tema, el, los, nuestros alumnos y alumnas sí que tocarán ese tema, el día 4 hay una jornada que está dedicada exclusivamente a, a, la, a la comunicación en la publicidad. También se hará bajo la misma plataforma y mañana se difundirá ya el cartel de la jornada con, con también las inscripciones para los que queráis venir. Para nuestro alumnado de la asignatura sí que es obligatorio venir para los grupos 1 y 3. Y bueno, y con todo esto yo voy a dejar de compartir. Estos son algunos de los contenidos que tendrá el trabajo de nuestra, de nuestra asignatura. Y aquí lo que hemos hecho ha sido aunar sinergias. ¿no? Por un lado, pues había la, la, eh, la asociación ACICOM que necesita... Que, Tenía un proyecto para, prevenir, para prevención de ludopatías en jóvenes. Pues estaba la Asociación Mesura, con la que estamos trabajando desde la Cátedra de Gobierno BERT, en un proyecto que se llama, que es, digo, en Perú, que lo que pretende es recopilar datos para visibilizar el problema de la, de la, de la ludopatía también de las adicciones. Y bueno, luego también estaba Sostre. También pues apareció pues Nueva Prevención, también el aula de infancia y adolescencia y con todo esto pues bueno pues hemos hecho estas dos jornadas, la que hacemos hoy y la que haremos mañana. Y ahora sin más ya doy paso a, a, Natalia, a Natalia de, de Sostre y, y a Paco La Torre de Nova Prevención, que son dos asociaciones ciudadanas que se dedican respectivamente. Sostre son son arquitectos y arquitectas y Nova Prevención pues se dedica al tema de, de prevención de prevención en adicciones. Pues nada, Natalia y Paco, bienvenidos y, y tenéis ahora es vuestro momento. Muchas gracias. Gracias a vosotros por, por aceptar la, la invitación. Un placer. ¿Ya se ve nuestra pantalla? Todavía no. Parece que sí, pero todavía no. En breve se verá. Vale, todavía sería ahí. el Power lo que se tiene que ver. Sí. De momento no se ve todavía. Ahora. Ahora Hola. ya se ve ahí, sí, sí. Ahora sí, vale. sí, sí le vale. Ah, ya está, perfecto. Yo vale. quito el micrófono. Vale, vale, bien, vale, bien. vale bien. perfecto. Pues eh, Paco y yo, como ya hemos hablado con, con vuestro profesorado y con el resto de entidades, y cómo hemos organizado tanto la sesión de hoy como la sesión de mañana, lo que vamos a hacer es hoy un poco más a contaros un poco el origen y a temas prácticos en cuanto a la asignatura. Y mañana le, lo dedicaremos a las pinceladas que hoy no haya podido tocarse, un poco más el aspecto genérico de, del, del proyecto, ¿no? Un poco como os ha comentado Nuria y haciendo un poco relación a lo que comentabais de vuestro trabajo como una acción y servicio, eh, creo que en suma eh, está muy bien que podamos empezar cómo trabajamos tanto su asociación. Eh, Nova prevención como la nuestra Sostre que es con IAP, ¿no? Investigación, acción, participación, ¿no? Nuestras dos asociaciones son asociaciones profesionales, ¿no? Eh, tanto la de Paco que Paco La Torre es trabajador social y licenciado en filosofía, como que es importante saberlo para luego entender cómo se enfoca el proyecto, como la nuestra que principalmente somos eh, urbanistas somos un poco quienes vamos a contar el proyecto porque somos quienes lo hemos iniciado, ¿no? Uh -huh. en, en marzo éramos pues tres o cuatro logos, ahora como podre, podremos ir viendo incluso faltan logos y próximamente quienes estamos, estáis escuchando que vais a sumaros el trabajo, también vais a ser parte de este proyecto, ¿no? Digamos que os vamos a contar la génesis y el piloto, pero la replicabilidad y donde estamos ahora, ¿no? Porque empezamos como una investigación y como una acción, ¿no? Pues un poco lo que habéis comentado de quién va a contar el proyecto final, pues cuando empezamos esto, eh, con esta foto que nos interesaba mucho, que no sé si ayer hablábamos con Nuria, que no teníamos muy, cl no tenía muy claro cómo era una máquina de apuestas, ¿no? Una casa de apuestas parece que ya lo tenemos un poco claro, porque por las calles, eh, por X barrios hay... Las tragaperras o las máquinas de tabaco las invisibilizamos de nuestra mirada, pero sabemos que están en los Hay diferentes categorías de máquinas. Entonces, el tema de máquina de apuesta eh, explícitamente las que tú puedes ir a apostar a un pues básicamente apuestas deportivas tienen una categoría y las tragaperras tienen otra, pero dentro son las que las máquinas que ofrecen una recompensa monetaria, económica, es decir, tragaperras y las de apuestas eh, específicas aunque tengan una, cada una esté de una categoría diferente son las que realmente la nueva ley está tratando de regular un poco luego en, en, hablaremos un poquito algunas pinceladas un poco de la nueva ley pero la atención en estas máquinas en el interior de los bares eh, vino como a posteriori no es algo que nosotras como urbanistas, no mirábamos porque eh, sobre todo mirábamos el espacio físico. ¿no? Estábamos un poco acostumbradas a qué pasa en los bares, qué pasa sobre todo en los entornos escolares, porque muchos y muchas habréis oído hablar de los caminos escolares, ¿no? que son estudios de movilidad específicos alrededor de los centros, pues cómo llegan los papás y las mamás con los niños y las niñas, si van andando, si van en coche. Y al hacer este estudio durante 2019 en Castellar... Nos dimos cuenta que pasaban más cosas, ¿no? En los bares, en el interior de los bares y en las y una futura casa de apuestas. Es un poco la anécdota que estábamos contando cuando habéis empezado a conectaros, pero en el 2000, en este año se ha regulado una ley del juego en la comunidad que, entre otros temas, en cuanto a publicidad, distancias, lo que dice es la distancia a la que no puede haber casas de apuestas. De los centros escolares. Ni máquinas. Ni máquinas, efectivamente. Pero da como una moratoria de durante 10 años. Uh -huh. Es decir, que de aquí a 10 años, pues tendremos todo el entramado urbano que ahora veremos. no Hay una ley, también sabéis, eh, bueno, eh, supongo que os ha llegado también que hay una ley a nivel nacional, pero la que va a tener vigencia en la, en la comunidad. Va a ser la, la, vamos, la, la comunitaria, la que, va, la, que, la que se ha aprobado recientemente para las tres provincias, ¿vale? Porque no va a entrar en contraposición con ninguno de lo que son los postulados de la nacional. Por esto, y un poco en suma a esto, lo que comentábamos es que en este, en este barrio, antes de la aplicación de la ley, ya se había pedido licencia para abrir una casa de apuestas. Es decir, los vecinos y vecinas de Castellar que habían escuchado hablar de la. De, de la aprobación de la ley, igual que muchos y muchas de vosotras, que aunque no sepáis exactamente de qué va la ley, que luego entraremos, algo sonaba, y entonces no entendían muy bien qué pasaba con que la ley iba a impedir abrir casas de apuestas en los entornos, pero ya había una casa que de hecho se va a abrir después de la aprobación de la ley, porque mm. todavía les falta alguna última licencia y va a poder abrirse dentro, dentro de esta legalidad. Se ha aprovechado mucho del silencio administrativo, ya sabéis que. Bueno, cuando hay silencio administrativo, generalmente se da como, como aprobado a la, la demanda de la persona que, ha, que está tramitando el expediente. En este caso, ¿de ¿podemos abrir la casa de apuestas? Resumiendo de forma muy sucinta, al no haber, al no haber respuesta por parte del ayuntamiento, pues legalmente se supone que sí. El silencio siempre eh, supone que la respuesta es positiva o afirmativa de cara al, al demandante, en este caso. Otro punto es un poco que ya lo hemos centrado, pero dentro de cómo hemos enfocado el, el estudio, dentro de la, de la prevención, pues bueno, aquí estáis, está Paco con un, en un taller dentro, eh, que, que tuvo que hacer con Trinitarias, ¿no? El tema de la prevención dentro del enfoque o cómo hemos hecho el cuestionario, porque hablaremos ahora de cómo hemos hecho el cuestionario, el sí, mapeado de agentes, eh, os estamos contando un poco la historieta del origen y las entrevistas. Pero el tema de la prevención nos parecía importante porque, eh, ha, ha contado muy bien Nuria, que es un poco el tema de la ludopatía, pero, por ejemplo, cuando yo empecé en marzo a, a trabajar, pues yo no sabía muy bien lo que era la ludopatía, ¿no? Parece que estamos acostumbrados y acostumbradas a, a hablar de rehabilitación, o sea, como el tratamiento de personas que han, ya están identificados desde una adicción... Uh -huh. Pero eh, no estamos eh, acostumbrados a pensar que se puede prevenir, ¿no? Ahora ya, como que vemos en la tele como que nos cuentan que el exceso del azúcar no es buena, pero de la adicción al juego estamos acostumbrados. Entonces nos, parecería, nos parecía importante hablar desde, sí. desde qué es la prevención, ¿no? En cuanto a la duropatía. A ver, básicamente el, el proyecto sobre una generación de datos, por supuesto, pero pensábamos que estaría un poco cojo. Si de alguna manera, cara a cara o de forma presencial, no pudiésemos tratar de, de transmitir un mensaje preventivo. Y el mensaje preventivo, en este caso, siempre va hacia lo mismo: hacia que exista una percepción de riesgo entre la población de que la ludopatía no es un vicio. La ludopatía es una adicción. Y las adicciones, nos guste o no, son enfermedades. Y eso es lo que realmente eh, tratamos de que exista ese tipo de mensaje, de que cale dentro de, de, de la población que ha sido, sobre todo en este caso, la población joven, que es la población tipo, la diana que ha estado haciendo los, nuestros cuestionarios, que luego os mostraremos y similar. Pero la idea es esa. Ellos, eh, muchos cuando nosotros hacemos los talleres, es de, no, es que eso es un vicio, eso es una afición, es que a mí me gusta. Bien, sí, de acuerdo, puedes considerarlo así. Pero en el momento que nosotros hablamos de ludopatía, ludopatía es una adicción y una adicción es una enfermedad. En las adicciones siempre hay dos factores básicos para reconocer que alguien una persona es adicta a algo. El primero, no me voy a extender mucho, es el síndrome de abstinencia, el mono. Una persona que es eh, que sufre de tabaquismo, que es adicta al tabaco, en el momento en que deja de fumar, se enfada, se pone agresiva, se pone nerviosa, similar. Eh, Los trapolamos a la ludopatía a alguien que por lo que sea no puede jugar, porque no hombre, tiene hombre, no, ¿cómo, ¿cómo estás? Ah, vale, vale vale sí sí eh, una persona que no puede jugar eh, en este caso pues lo que pasa lo mismo se pone nerviosa o se deprime o se cabrea mucho ese sería el primer concepto asociado a una adicción para reconocerla el segundo es la tolerancia la tolerancia no es hoy el de al lado me cae bien y, y nada lo tolero su, su presencia sí grosso modo sí pero en relación a adicciones la tolerancia significa cada vez necesitar más consumo es decir en caso de ludopatía más tiempo de juego y más dinero invertido en ello. Está también el, la polémica de si dentro de eso entraría el juego online de videojuegos y similar. Se está estudiando, pero bueno, de momento nosotros estamos centrando lo que es el trabajo dentro de que siempre haya eh, una, una inversión económica, por mínima que sea, eh, dentro. ¿vale? Y bueno, en principio son los dos factores que a nosotros nos sirven para reconocer eh, que existe una adicción. Y a partir de allí, tratar de dar un mensaje preventivo, focalizando siempre en lo mismo, eh, la percepción de riesgo. Es, nos estamos dando cuenta que de momento es bastante baja. Nuestra idea es que exista una percepción de riesgo no alta, sino adecuada a la problemática que puede haber. Si queréis, os vamos ahora a contar. Las partes que ha tenido el cuestionario, que es el que tendréis que replicar y modificar en las cosas que veáis o consideréis o entre todas las partes veáis, no, no son adecuadas para el entorno que seleccionaremos. Eh, de la muestra hemos conseguido 40, 466 uh -huh. personas, eh, aunque en un principio teníamos claro que solo nos interesaba la juventud, por miedo de la COVID que no pudiéramos hacerlo en los institutos y porque luego en la reflexión pensamos, ¿nos, foca nos focalizamos solamente en la juventud. No, ampliamos. Lo que pasa es que, como bien ha comentado Nuria en la introducción, el problema principal se está dando en la juventud porque los estudios estadísticos lo que están mostrando es que realmente cuando se empiezan a producir trastornos ludopáticos a asentarse es en adolescencia y en la primera adultez. Por eso nos centramos en la juventud, pero creíamos interesante también... Para obtener esos datos que ampliarlo al resto de la población de, en este caso, del, del barrio de Castellar. Así que... Para que eh, tengáis interés en que, en que vengáis mañana también. Mañana sí que entraremos en algunos resultados, porque dentro del equipo, como Algo tanto, ya podemos decir, sí. dis, Perfiles distintos. Hay un estadista que está trabajando con un lenguaje que os, es más común al, vos, al vuestro, pero para que podáis empezar el trabajo, os vamos a contar las partes uh -huh. en las que hemos planteado el cuestionario, para que a partir de ahí podáis trabajar en la repli replicabilidad o modificación. Vale, lo veréis que básicamente hay cuatro partes. La primera son los datos personales, que uh -huh. por supuesto, podéis. Imaginar que son importantísimos para segmentar directamente el tipo de, 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 de gente que ha estado contestando al, al, al cuestionario. Y luego, aunque ahora poco a poco vamos a ir viendo, el resto de tres partes, por decirlo de algún modo, las más eh, sectoriales, serían eh, los hábitos de consumo, es decir, si hay gente que ha apostado, si hay gente que suele hacerlo. Si hay gente que, eh, fí tanto físicamente como si tienen una aplicación instalada en cualquiera de los dispositivos tecnológicos que lo permiten y en caso de que la tengan, si la usan y con qué regularidad. En segunda, en, en, a partir de ahí, otro de los segmentos importantes sería el tema de la futura intención. Es decir, eh, usted piensa apostar, sí, de qué manera, cuánto, a qué, tal y similar. Lo del tema de cuánto es bastante peliagudo porque nos consta que, que pedir datos económicos, pues la gente suele mentir en este tipo de cosas, pero bueno, no queremos entrar tampoco en eso. Nos interesa sobre todo, ahí sí que no hay problemas con el tema de la frecuencia de, de, de consumo. Y por otro lado, algo que también consideramos muy importante es el tema de la publicidad. ¿Dónde se ve publicidad? ¿Con qué frecuencia se ve publicidad? Y en relación sobre todo al trabajo que realiza Nataria, en el espacio urbano hay publicidad. Y de qué manera yo me la cruzo y de qué manera está institucionalizada dentro del espacio urbano. ¿Vale? Pero bueno, ahora vamos a ver todo. Un inciso en esta primera parte que os comentaba Paco, que ayer comentábamos con José Manuel y con Nuria y que es importante para que lo tengáis en cuenta. El, habrá, hay una parte que es el mapeado, que es el que tendréis que hacer, uh -huh. que como también teníamos miedo que nos dejaran salir de clase, planteamos algunas. Eh, ...preguntas de ubicación... ...que estas también son importantes... ...porque creemos que a la hora de hacer... ...el trabajo de identificación... ...os pueden servir, ¿no? ...incluso para, para mapear, ¿no? Sí, veríais que esto entraría dentro de los datos personales... ...al comienzo, pero bueno, ahora lo, lo vais a ver... ...no, no tiene más secreto. Vale. Un poco aquí, como os ha comentado Paco... ...del sexo y la edad... ...también preguntamos su... ...calle de residencia y su trabajo... ...no tanto por cuestión de dato sino para identificar el tema de los recorridos, Exacto. ¿vale? De cómo, eh, por dónde pasan las personas en su recorrido cotidiano, el del día a día, el de ir a comprar el pan, el de ir a trabajar, ir, a, ir al cole, porque es lo que nos interesaba, lo que comentábamos del estudio, ¿no? De, los, de relacionarlo con los, con los caminos escolares. Eh, hemos intentado preguntar a cada segmento de población un lenguaje parecido, por ejemplo. Al alumnado de tercero a sexto de secundaria, como no le podíamos preguntar si pasan por delante de una casa de apuestas, porque no era un lenguaje, pues hemos hecho una cartografía y cada uno ha dibujado su camino escolar. Luego eso lo superpondremos y, y veremos ¿no? por dónde pasan. De entrada, con saber que nos eh, situaran su calle y si estudiaban en el centro, eh, si estudiaban en el, dos, el nombre de los dos colegios que hay en el... En, el, en Castellar era para segmentar la población estudiantil, para como dice Paco si había alguna diferencia y para el tema de, lo, de los recorridos. Vale, es muy importante. A ver, Castellar no es Estambul, pero sin embargo sí que es una eh, tiene la suficiente eh, la suficiente superficie como para que haya diferentes recorridos. Entonces sí que nos interesa. Es básico saber cada persona cuál es el que el que utiliza. Sí, sí, sí. Sí, sí eh, lo siguiente podéis ver que ahora ya estamos hablando de lo que sea la ubicación de los diferentes dispositivos. Veréis que la pregunta número 6 habla de en si en tu camino habitual, diario, ya sea para ir al trabajo o para ir a la escuela, hay, pasas por alguna, en este caso en Castellar, ya hemos comentado que hay una casa de apuestas que se va a abrir todavía, y que no, pero vamos, que todo el mundo sabe, porque ha habido, bueno, nuestro proyecto surge de una demanda social por parte de la asociación de allí y todo el mundo conoce que se va a abrir, pero por bares en caso de que ellos conozcan que efectivamente en el bar hay una máquina de apuestas o tragaperras, ¿vale? En caso afirmativo, pues obviamente preguntamos si, cuál es el lugar, ¿vale? Eso sería la pregunta número 7. Si vemos la número 8, ya es si conocen algún otro sitio dentro del, del, en este caso, del barrio que contenga o que aloje este tipo de máquinas. En caso afirmativo, de nuevo, esto nos sirve. Básicamente, esto es necesario, aparte del trabajo de campo que hemos hecho por nuestra cuenta, para hacer el mapeo. Sin este tipo de preguntas, hacer el mapeo habría sido una, tale, una tarea, vamos, colosal. Entonces, eh, esto es básico desde esa perspectiva de la cartografía. ¿Ok? Eh, como hemos comentado... Eh, eso sería una parte, y luego entraríamos en una muy importante, que es la de hábitos de consumo. Los hábitos de consumo empezarían a verse reflejados a partir de la pregunta número 10. Es decir, ¿has entrado alguna vez en alguno de estos sitios? Ya no preguntamos eh, ya preguntamos específicamente si es para apostar. ¿vale? En, en este caso, simplemente, perdonad, eh, en este caso, simplemente es preguntar si han entrado. Y en la siguiente, que ahora os mostramos. Ya es si últimamente esa persona ha entrado con la intención de apostar. Si os dais cuenta, en este caso estamos hablando de los hábitos de consumo en cuestión de apuestas a nivel físico. ¿vale? La número 12, como podéis ver, especifica cuántas veces ha apostado. Seguimos con esa para obtener esos datos estadísticos. La número 13 es, genera, hace referencia a lo que es el hábito semanal. Que es de la manera en que nosotros hemos pensado que podría tener relevancia el ver lo, lo que es la, el, el, el consumo habitual. Hay gente que lo puede hacer anual, hay gente que lo puede hacer mensual, pero nosotros hemos apostado por lo, valga la redundancia, por lo, por lo semanal. ¿De acuerdo? Eh, siguiendo con el tema de hábitos, en el caso de que entren para apostar, ¿cuántos minutos dedican? Porque nos hemos dado cuenta que muchas veces el, no simplemente no entras a apuestas y te vas, sino que te tomas algo, entras incluso con más grupo de gente para hacerlo y se convierte en algo que ya fuera de, 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 esa, de esa actividad de, de jugar se convierte en algo que ya llega a lo social a lo social en el sentido en el sentido extenso de poder estar ahí tomando algo en torno a la posibilidad de poder estar ahí apostando vale sí del poker, sí, en la, eh, bueno, podéis ver en, en la pregunta número 15 que estamos hablando de las diferentes posibilidades que ofrece una máquina de apuestas común que, que podéis encontrar en, no en cualquier, pero en muchos bares, y eso creo que es bastante obvio, que va desde lo que son apuestas deporti eh, deportivas, que en principio es lo que estamos viendo, ya os lo comentará Natalia mañana, pero en principio es lo que estamos viendo, los resultados que más, que más está dando, el póker online, las tragaperras, bingo y otro tipo de... Que se puede hacer, ¿vale? Otro tipo de apuestas. No lo hemos comentado a alguien antes, pero si tenéis alguna pregunta... Sí, sí, interrumpirnos cuando, cuando queráis, ¿eh? O sea, de verdad, eh, luego habrá posibilidad de hacer ruegos y preguntas, pero en el momento que queráis, oye, para que quiero preguntar, ¿vale? No hay ningún problema. Porque... Igual estas variables para, eh, para alguna persona las desconoce, que puede ser. Yo, cuando empecé a trabajar el proyecto con Paco, yo no sabía lo que era Bewin, William Hill y por qué era importante separarla. Lo digo porque más vale que preguntéis ahora que nos no esperéis para dentro de un tiempo. ¿eh? Pod podéis preguntar libremente y si no, eh, Lidia nos avisa si no nos damos cuenta. Vale. Ah, pregunta. Hay... Pregu Sí. Preguntar si tenéis dudas porque aquí esto forma parte de vuestro trabajo, sí, en la asignatura, sí, sí, y al final sí, sí, se ahora. lleva un 20% de la nota, así que. Esto? Eh, <laughs> si alguien, si de verdad, si queréis preguntar algo, eh, no os cortéis, ¿vale? De momento. Record... Perdón. Vale, no nadie, pues si os parece no, bien. iba es que... a decir que recordar que tenéis el email habilitado, por si no queréis preguntar aquí mm. o no habéis dado el consentimiento, podéis enviar el email y, y yo tra transmito la pregunta, ¿vale? Pues vale, pues nada, sí, no, sí de momento no sí. Vale, sí, de a momento. la compartida se, se me ve rosa. si os bebo a rosa? A mí al menos sí. Ay, eh, pues... o sea, como que no, no puedo leer lo que pone, se, están las letras como un poco difuminadas. Ah, no es la calidad o no lo sé? No, no, no Tenia, veo bien. Se puede acercar se y se ve mejor. ¿Y sí, de verdad es lo que os pasa a todas las personas ¿Os pasa a todos y todas o? Pequeñito, pero si lo acercas se ve bien sí se ve bien no pues puede ser un caso puntual también puede ser un poco de la calidad de la señal o del ordenador o Vale, sea sí puede no ser preguntes. de todas formas esta información el vuestro, eh, tan, el vuestro profesorado la tendrá sí, o sea que supongo que se podrá luego no o, si, o si lo queréis creo que no habría ningún problema al en enviar el Power a vuestro profesorado para que luego luego os lo envíen. ¿eh? pero vamos pero que es una, es una lástima que no que no lo podáis ver, no lo podáis ver bien. Disculpa. Vale, me ha acercado y ya sí que se me ve mejor. Ah, vale, vale, perfecto. Vale, perfecto. Pues lo siento, vamos. Pero... Lo, lo tendremos en cuenta para mañana. Gracias. Vale. vale gracias. Eh, bueno, eh, hasta el momento, pues lo que hemos comentado, estábamos hablando de lo que eran los hábitos de consumo a nivel físico y ahora pasamos a los que serían en línea. Veis que la pregunta 16 habla de si alguien tiene instalada alguna aplicación de, de apuestas tipo BWIN o, o B360, eh, perdón. O la 888 en el, en el móvil o la tablet o el ordenador generalmente se suele tener el móvil, ¿vale? Yo, por ejemplo, la tengo en el móvil, pero bueno, es. Pero pero ya pasamos a lo que sería el tema de, de consumo online. La primera pregunta, que es la número 16 en este caso, es simplemente si se tiene instalada, ¿vale? En caso afirmativo, ¿qué número? Porque generalmente, es, bueno, se suele dar la, la esto de que la situación de que no hay de que no solo se utiliza una, se suelen utilizar varias, pero de todos modos creo que ya mañana nos podemos comentar algo respecto a estos resultados. En la pregunta número 18 lo que tratamos es de que nos digan específicamente cuáles, porque creemos que es importante sobre todo, como veremos luego con el tema de la publicidad, porque son generalmente las, las eh, casas de apuestas más publicitadas las que la gente directamente tira. ¿vale? No, en el tema de apuestas... Es muy, muy raro que haya una diferencia sustancial en lo que pueden ser ganancias de una a otra porque, eh, porque eh, los parámetros a la hora de, de ofrecer rendimiento económico son estadísticos, entonces se puede ir de muy, muy poco dinero el hecho de apostar que gana un equipo o gana otro. Generalmente todas las casas de apuestas ofrecen un ratio similar. Nos interesa conocer el nombre más que nada por el tema de, como veremos luego, de publicidad. ¿vale? Os está explicando, Paco, cada pregunta tan exhaustivamente para que luego dentro de vuestro trabajo seleccionéis si quizá hay alguna pre eh, pregunta que se puede eliminar Sí, o si no. os sobra, vamos, es lo nos, que, que, no, eh, es, que esto no es, que esto no son las tablas de, 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 de Moisés. ¿no? Cuando en este proyecto, como lo entendemos un piloto, mm. sí que nos interesaba preguntar incluso tantas aplicaciones porque dentro de la investigación no habíamos encontrado ninguna información vinculada con tanta APP, app distinta. Entonces nos interesaba eh, eh, pedir la mayor información posible a una expensas de que igual fuera un pelín largo el cuestionario, porque queríamos generar mucho material de estudio para luego poder ir, cru poder ir cruzando. ¿no? Pero es importante también tener claro, luego cuando pasemos a quién vais a preguntar. Eh, medir, ¿no? Si mejor menos para obtener más rapidez, o eso ya forma parte de vuestro... De vuestra... todos modos, nos están diciendo que el cuestionario se hace en cinco minutos, sí. una cosa. No, no, no es que igual no sé si os parece un poco largo, pero ya os digo, os digo que la gente, el feedback que tenemos es que, que se hace relativamente fácil y en poco tiempo, ¿vale? Bueno, ya cada uno ya puede, cada uno y cada una podéis pensar si es muy largo, es, eso ya queda a vuestro arbitrio, ¿vale? Eh, insistimos, en la número 19 volvemos para, para todavía especificar más y obtener datos más específicos acerca de qué actividades, antes era físicamente, ahora qué es lo que haces, a qué apuestas o a qué juegas mediante la aplicación. Y eh, los siguientes es eh, relativo a, volvemos, número de veces que lo haces, eh, que apuestas durante la semana y el más o menos una cantidad de minutos que no va a ser siempre exacta, pero, pero, pero por lo menos aproximada, respecto a cada vez que utilizas la aplicación, cuántos minutos estás utilizando, ¿vale? Para apostar o para jugar. Aquí ya pasamos un poco que nos, eh, nos interesa por, por el tema también de, de especificar competiciones y deportes. Hablamos en las siguientes preguntas de cada deporte y cada competición. En la 22 podéis ver que. Hablamos de si alguien apuesta a fútbol, a cuál de las principales competiciones lo hace. Esto tiene que ver mucho también con el tema de publicidad. En la número 23 eh, vemos también las apuestas a baloncesto, que son los dos deportes mayoritarios, pero os sorprendería saber que, por ejemplo, mucha gente apuesta, esto ya, si queréis, lo podemos comentar luego así a modo anecdótico, pero es importante, por ejemplo, las carreras de galgos. Se apuesta mucho, pero eso es sobre todo por el nivel de que en el... En el de que se obtiene un resultado tan inmediato que puede seguir apostando, pero bueno, no hemos entrado en, no, en la encuesta, no hemos entrado en eso, es algo que hemos descubierto a posteriori. ¿okay? Eh, aquí en la número. Aquí ya a partir de la número 24, entramos en un tema que conjuga tanto la perspectiva de prevención como la perspectiva de urbanismo, en el sentido de ¿Dónde está ubicada la publicidad o dónde vemos nosotros publicidad sobre casas de apuestas? En la número 24 la pregunta es genérica. ¿Dónde has visto esa publicidad? ¿En la calle? ¿En internet? ¿En la tele? ¿La has escuchado por la radio? ¿La ves en equipaciones deportivas de los equipos que sigues? ¿No has visto ninguna? ¿O pues, no sé, pueden haberte repartido flyers o has recibido merchandising o similar de alguna casa de apuestas? ¿Que eso se ha hecho? Vale, ahora ya no, pero se ha hecho. En la número 25 podéis ver que preguntamos si hay publicidad explícitamente en el carrer, en la calle de tu pueblo, de tu localidad, de tu barrio o donde vivas, ¿vale? Nosotros hemos puesto pueblo para eh, adaptarnos a, a la realidad de, urbana de lo que es Castellar. En la número 26 seguimos. En caso de que hayas visto eh, publicidad en la calle, ¿en qué formato la has visto? ¿La has visto en las paradas del autobús, del metro? En caso de calle haya parada, carteles que hayan estado colgados por ahí, eh, en algún bar que hayan puesto en algún cristal, eh, alguien te ha repartido flyers, lo has visto en vallas publicitarias de estas grandes que podemos ver al lado de la carretera cuando conducimos o que hay en algunos edificios u otros. En caso de que, ¿Perdón? Ah, vale. eh, en caso de que hayamos visto publicidad en internet, ¿dónde? Eh, si os dais cuenta en todas las respuestas marcan lo que son las redes sociales principales no hemos puesto alguna como tiktok se nos ha pasado pero porque ha tenido eso No sabe cuando es que la fiebre de tiktok nos ha pillado un poco eh, con los pantalones bajados porque es, ha sido en los dos últimos meses y esto ya teníamos diseñado el pero vamos principalmente son las redes donde se puede ver publicidad en si alguien visita páginas de periódicos y sobre todo en diarios deportivos, que son los que generalmente por el tipo de, de información que ofrecen es la más, obviamente es la que más está relacionada a la hora de apostar, ¿vale? Si veis también, vemos que hay opciones como eh, webs de videojuegos, otro tipo de webs deportivas y similar, ¿vale? Y también lo que son eh, tiendas online que suele ser menos. Pero bueno, ya os digo que mañana ya tendremos unos datos para ofreceros. La número 28, que esto luego comentaremos cómo lo regula también la nueva ley, si has visto publicidad en la tele, ¿cuándo la has visto? Vale. Eh, generalmente volvemos a lo mismo, los, los tres principales sectores, en este caso, las tres principales posibilidades de ver publicidad serían las retransmisiones deportivas, en los campeonatos de póker que antes se hacían sobre todo de madrugada, ahora ya es más difícil ver, o en cualquier otro contexto que poco, poco y como... Como hemos comentado, la, rey, la ley esto lo va a regular de una manera bastante estricta. ¿Tenéis alguna pregunta respecto al cuestionario antes que pasemos al mapeado y el, de agentes y mapeado de física de los dispositivos? ¿No? ¿Avanzamos? No. Perfecto. Una crítica, un insulto, también es bienvenido, ¿eh? no os preocupéis. Es... Bueno. Vale. Vale. Bueno. Un poco seguimos, ¿no? Esta imagen eh, la, la hemos puesto porque no queremos que esto parezca como un estudio desde demasiado lejos. Yo creo que Nuria lo ha dicho muy bien, ¿no? Lo del servicio, que ojalá podáis hacerlo y tocar contacto con la población, pero a veces, ¿qué nos pasa a nosotros? También esa esquizofrenia de te vas, cuando te pones en los datos se te olvida que estás trabajando con y para las personas. ¿no? no ser especialmente fríos, ni entenderlo bien, no es una crítica, ni simplemente estadísticos, sino tratar de que, esa, de que esa estadística, esos datos que son importantísimos, básicos, puedan tener una vía de comunicación directa con la población, en este caso, que nos ha demandado el, el, el trabajo, el estudio. Esta foto la, la hemos puesto porque, por suerte, a mitad, ¿En septiembre? ¿En octubre? Sí, a mitad de finales. Por si acaso dijimos, pues vamos a hacer una mesa redonda antes del final del estudio, porque para, present, ¿no? para ver un poco cómo está el feeling en, en el barrio, ¿no? Y menos mal que la hicimos, porque probablemente ahora, pues una reunión física como fue esta, que fue muy interesante, pues no podríamos hacerla, ¿no? En esta reunión... Eh, a las personas que asistieron les interesó mucho porque probablemente la mayoría iba, eh, como preguntaron, entonces con la casa de apuestas no podemos hacer nada, ¿no? Pero eh, cuando vieron pues, la mesa redonda en la que estaba Paco desde el punto de vista de la prevención, una persona que trabajaba en la rehabilitación, un ponente, un político ponente de la ley del juego en el que explicó el pros y cons de la ley del juego. Eh, la alcaldesa del barrio, algunos profesores de algunos coles, incluso el, un director de un centro, eh, pues les eh, vieron como las patas, ¿no? Lo, eh, cómo es necesario que, que un solo un proyecto no se enfoque desde un ámbito, ¿no? Pues por ejemplo, si no hubiera estado un perfil como Paco, que conoce perfectamente el tema de las adicciones y lo que es el juego, pues unas... Unas preguntas tan exhaustivas no las podríamos haber hecho, ¿no? Sí, o sea, pues es, un, es una perspectiva multidisciplinar. Yo, en tema de estadística, cogeo más. Natalia ha trabajado mucho a ese nivel, pero sin embargo, yo lo que es contacto directo con lo que es eh, adolescentes dentro de lo que son talleres presenciales, pues llevo muchos años haciéndolos. Pensábamos que era eso, de la, la manera, eh, una manera multidisciplinar a la mejor manera de abordar en este caso la comunicación y, la, y, el, y el trabajo en sí. De, de, de hecho, desde la, desde la replicabilidad ahora uh -huh. ya, hay en apostempertú ya hay infinidad de, de, pues, de... Desde GIS, hay otros enfoques que creo que van a hacer la posibilidad de que el proyecto sea mucho más... Mucho más, más, rico, más grande, más claro. Rico. El tema de trabajo en red también es importantísimo. Si nosotros esto, la generación de datos, nos la quedásemos para nosotros, así en plan avaro, no tendría ningún sentido. El hecho y la idea es que los, los datos sean públicos y sirvan cuanta más gente, mejor ya sea como, como apoyo o como simplemente algo orientativo, pero la idea es que sean públicos, por supuesto. Ideas, como anécdota de esta mesa, ¿te acuerdas que había un mm. una asistente que fue rápido como leyó todos lo, los cartelitos? no? Tenía claro prevención, mm. rehabilitación, la ley y nos señaló a nosotros, ¿tú, ¿y tú? O sea, ¿sostre? Sí. ¿Y tú qué haces? ¿Tú, sí, ¿tú qué pintas? Que, sí, ¿no? exacto. Mm. Y, y le dijimos, bueno, sostre significa techo en valenciano, y dijo... Bueno ya, pero qué, qué pinta, ¿no? Entonces cuando empezamos a hacer la rehabilitación de la rehabilitación, la reflexión de dónde se ubican las casas escolar, las casas de juego y las máquinas, sí, y ahora que los entornos, en Mateo, pues, okay. pues claro, ¿no? Es pero nos pareció una reflexión importante que hizo en cuanto a cómo está de lo que Paco hablaba de la percepción del del riesgo, cómo tenemos tan interiorizado, cómo es la configuración del espacio físico. Que ni nos planteamos, ¿no? Que, que influye positivamente o negativamente, ¿no? Sí. El espacio físico tiene un impacto positivo o negativo, ¿no? En, la, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo que pasa que a veces, pues esa, esa visión pues, la tenemos tan acostumbrada frente a lo que hay que se nos ha olvidado, ¿no? Sí, que también... que no, no tenéis que pensar más en dónde socializamos. Y esto, eh, supongo, hace poco habréis estado en un instituto y y sabéis perfectamente que cerca de todos los institutos hay un bar con máquinas o una casa de apuestas, ¿por qué? Porque se ha estado haciendo así. O sea, si nosotros no estudiamos ese espacio físico desde una perspectiva desde el urbanismo, os estamos perdidos. No no tendría sentido el trabajo que estamos haciendo. Sí. Aquí vamos a ser un poco más rápidos, pero igual que hemos hecho una entrevista, unas entrevista, un cuestionario pensado para el alumnado y a mm, perfil popular de la ciudadanía, había otro tipo de, de preguntas que nos parecía perfiles expertos, no porque había incluso carencias que notábamos en, en esa red. ¿no? Os la, esta os la leemos más rápido. Sí, porque... el, el anterior es muy enfocado, habéis visto que las preguntas cualitativas o abiertas eran eran mínimas y en este caso eh, el, el cuestionario es de tipo básicamente cualitativo, lo vais a ver y no nos vamos a entretener mucho, las podéis leer y vamos. Eh, las entidad, entidades a las que hemos preguntado son que de alguna forma trabajan con el tema de la adicción, prevención, uh -huh. que están familiarizadas y sensibilizadas con la ludopatía. Supongo que este tema igual no forma parte de vuestro trabajo, pero bueno, os lo contamos porque a, para enfocar el, el, el tema para, nos ha parecido muy interesante y, de hecho, las reflexiones que saquemos de aquí, digamos que las compartiremos ¿no? con, el, con, con la cátedra, con vosotros, para, para ver cómo podemos mejorar tanto los cuestionarios o cómo es el camino de, de, del proyecto. ¿no? Insistimos que son preguntas abiertas y desde una perspectiva. La anterior era más cuantitativa, esta es cualitativa, y lo, el trabajo realmente importante está en, a la hora de hacer el resumen de lo que nosotros, de las respuestas que nos han dado, ver lo que es realmente significativo. Bueno, esto creo que está un poco más grande y lo y, lo, y podréis leer sin problemas, ¿no? Pero simplemente eh, preguntábamos pues, la entidad y en qué contribuía su trabajo en redacción a la adicción, porque hay infinidad de hemos preguntado a distintos foques. ¿Cuáles son eh, los factores que creen que influyen en la problemática de las apuestas y el juego online para, en el tema de la adicción? ¿Los cambios que, cree que se han contribuido en los últimos años a incrementar el número de personas jugadoras en este campo, en especial jóvenes? ¿no? Como, hemos, como ha identificado Paco, como esto es un problema como muy reciente, ¿no? El tema de la adicción a las sí. drogas o a sustancias es como más identificado. De hecho, un poco el profesorado que vino a la mesa es como... Si ya no somos capaces de dar respuesta a un problema que tenemos identificado desde mm. hace tiempo, les ahora. Ha, sí, les ha pillado muy por sorpresa. El tema de. Incluso antes que esto, el tema de, de, de TIC, de tecnologías de la información y comunicación, es decir, nuevas tecnologías, redes sociales y tal, ya hay una demanda muy grande, más que de drogas, porque les ha pillado muy en sorpresa, pero ahora todo lo del juego es algo que directamente es que. Flipan, es de decir, no, no ya, ya el tema, lo de drogas ya lo dan, por supuesto, para bien o para mal, pero esto es algo que es una novedad, ha sido una, un auténtico tsunami para ellos. Vale, otro tema que también preguntábamos es el tema de la percepción del riesgo entre la población. Uh, no sé si os acordáis que para la primera imagen nos hemos puesto a un niño con su padre apostando en una máquina en un bar. Hmm. ¿Vale? Es un poco representativa porque en teoría un menor no puede jugar a este tipo de juegos. De hecho, te deberían tener estas máquinas un botón que impidiera que se conectara. ¿no? En, la ley, en la ley que va a entrar en vigor, ya está, está. Eh, bueno, la ley que, que está en vigor, disculpad, veréis qué va a pasar como con las máquinas de tabaco. Si tú quieres jugar, te van a tener que encender la máquina. ¿vale? Pues un poco la, esa imagen, ¿no? Como si un niño va con su padre pues la percepción que, del riesgo que tiene, pues es baja o nula, ¿no? Porque si tu padre juega, pues tú no identificas que eso sea negativo. Sí, pero, os, a ver, y, y sin enrollarme, pasa lo mismo con lo que es el consumo de drogas. Las drogas más consumidas en España, ¿cuáles son? Alcohol y tabaco, que primero siempre tenemos la pelea para que entiendan que eso... Son drogas, ¿por qué? Porque son legales y en el momento que existe legalidad respecto a algo está más normalizado dentro de nuestra vida cotidiana, de nuestra cotidianidad y entonces ahí está la diferencia. Todo lo que es legal existe una percepción de riesgo menor que ante algo que es ilegal. Con, en, siguiendo en esta línea, ya os, no nos enrollamos sí, más no, para... No. Eh, esto podemos tratarlo más mañana, sí. si queréis. Eh... Preguntamos también si consideramos que la adicción a las apuestas puede focalizarse más en la juventud y por qué, y luego, cómo afrontar propuestas para afrontar el, el problema, cuáles son los retos a corto, medio y largo plazo, porque entendemos que es así como se tiene que enfocar todos los problemas. Y bueno, como hacia dónde consideramos que deberían enfocarse las políticas públicas. ¿no? En cuanto a las eh, entidades que han por ahora respondido, eh, que estamos como haciendo como un resumen de cada pregunta para hacer este mapa, mm. esperamos que todavía haya más. Aquí tenéis un poco la, el resumen de las entidades que han participado, pero siempre nos gusta trabajar con empresas privadas, el tercer sector, la administración y la investigación a la, a la academia. No es que nos guste, es que consideramos que así tenemos como todo el, todos los espectros. Sí, ¿no? cuanto más perspectivas consideramos que mejor. Bueno, un poco pues aquí veis desde personas que trabajan en la prevención como que trabajan en la rehabilitación, no pues veis por ejemplo proyecto Hombre de, de Valencia que sí. probablemente tengamos la imagen de drogas, pero claro evidentemente es otro problema añadido y al que en Proyecto que dar. Hombre específicamente, insisto, no, no nos enrollamos. En Proyecto Hombre nos dijeron que ha aumentado muchísimo, muchísimo la cantidad de, sobre todo gente joven, con problemas de ludopatía. Bueno, seguimos un poco. Bueno, pues esto es un poco las fotos de, 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 del, traba, del mapeo que ahora sí vais a tener que, que trabajar, ¿no? Vamos a. Hablamos de las calles que vais a tener que patear, ¿veis? Donde para identificar, porque las casas de apuestas las podéis ver en un Google, no en un mapa. El, la, la, la herramienta Google Earth es la primera que utilizamos. Las casas de apuestas más o menos se pueden identificar, pero para hacer un primer mapeo, que es decir, dónde están estos bares, pues con el Google Earth, Earth nos recorrimos eh, todas las calles de este en este momento de castellar. Sí. Pues cada uno, cada una, se identificará su radio eh, y Google Earth es una buena herramienta. ¿Qué problema hemos tenido? Pues como que el mapeo lo empezamos antes de, antes de, de la COVID y después, pues muchos bares han cerrado, ¿no? Pero eh, luego, pues Paco tuvo, hizo un mapeo exhaustivo y seleccionó. No nos vamos a enrollar mucho porque esto ya lo comentamos con, vuestro, con el profesorado de la asignatura. Teníamos una ficha, tenemos una ficha de campo que nos parece demasiado compleja porque también, eh, para que la repliquéis de forma abierta, porque nos interesaba mucho el tema del perfil de usuarios. Paco fue mañana, tarde y noche para ver qué pasaba, nos interesaba el tema urbano, que creemos que se escapa un poco de vuestra, del enfoque de vuestra asignatura, pero que creemos que puede servir de base. Sí, el modelo os puede servir para sacar algunas cosas, ¿vale? Igual con esta es demasiado exhaustiva porque nos interesa ya no solo los perfiles de, de, bueno, edad, sexo y similar que acuden a apostar, sino que podéis ver también que el entorno urbano, eh, desde la perspectiva de sostre es importantísimo. Entonces, veréis que, que eso que es muy, muy extensa, pero bueno, ahí lo tenéis, creo que algo sí que os podría resultar útil. Sí. Aquí está muy pequeñito, pero un poco, pues, lo que identificábamos así en general era, pues, la publicidad fuera, la uh -huh. publicidad adentro, si cuántos había dispositivos de máquinas tragaperras o de apostar, la distancia que había un centro escolar si tenían esto del apagado o no el apagado que no lo tenían bueno si, lo, si fuera es un eh, los locales eran eran casas eran residenciales o si fuera había más bares eh, cercanos o centros educativos o centros de salud un, un poco todo eso y, y luego ya a nivel de de lo que serían lo, los la gente que consume o que usa este tipo, pues ver si cuánto tiempo entraban, si se quedaban a tomar algo, si iban acompañados, la edad, el sexo, bueno, ese tipo de variables. Un poco pasamos, esto sí que lo... Vale, ahora ya para un poco centrar cómo es el mapeo, cómo hemos mapeado. Eh, vais a trabajar centrándonos en identificar las casas de apuestas, las máquinas de juego que están dentro de los bares. Y las tragaperras que están dentro de los bares. ¿no? La casa de apuestas es visible desde fuera, lo, las demás tendréis que entrar en los bares. Para nosotros era importante identificar las distancias y dónde estaban en los bares, pero no solo en sí porque sí, sino la relación que, que había con el, los, los equipamientos y espacios públicos. ¿no? Esto es un plano de, de AutoCAD que, bueno, no tenéis por qué, eh, pero en el Google se puede, se puede identificar. ¿no? Los colores son pues los centros educativos, las bibliotecas, eh, el ayuntamiento, el centro social, los parques, los espacios que para nosotros son los de la vida cotidiana de, del pueblo, los sí. que nos interesaba saber qué pasaba alrededor de ellos, ¿vale? Y que pueden haber reuniones sociales, básicamente en los que se articula lo que son relaciones sociales entre la gente. Vale. Hay cuatro que veréis en naranjita que destacan, que son... Eh, los cuatro centros educativos que hay en Castellare o Liberal: un instituto público, un centro de, eh, de primaria, un colegio concertado que hay primaria y eso, y un centro de educación especial. Estos radios de 800, de estos círculos rojos, veis, es como la, una distancia que marca la ley, la que se ha aprobado que dice que a 850 metros de, de cada centro educativo, en teoría, no debería haber ninguna casa de apuestas, ninguna, ninguna máquina, etc, etc. Bueno, ya os adelantamos que ninguno lo cumple. Como veis, eh, es importante este plano, aunque parezca muy absurdo, porque al fin y al cabo son tres círculos, que lo, que lo es, eh, es básico para hacer entender a la ciudadanía porque la gente no tiene por qué saber si 850 es mucho o poco, no sabes cómo relacionarlo. Pero si haces este círculo, pues al final la gente lo que decía, o sea que en todo el, el, el municipio, ¿no? O sea, en todo nuestro pueblo no debería, ¿no? No podría haber, eh, eh, haber ninguna máquina, ¿no? Entonces, esa es una mirada. Luego tenemos pues, pues la otra, ¿no? La, el trabajo de campo sumado al mapeado en el que le preguntábamos, entonces esta es a la... Al resumen, eh, al que hemos llegado en castellar, ¿vale? Hay tres leyendas, una, una casa de apuestas, que es el circulito, que bueno, no está abierta, pero es la que es. Luego tres máquinas de apuestas, que se apuesta más o menos lo mismo aquí a la casa, pero eh, dentro de la casa es máquinas de lo que hemos contado, póker y demás, que hay tres. Y luego las máquinas eh, tragaperras. Que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 máquinas en todo el municipio. ¿Vale? Eh, Castellar eh, es, es barrio de Valencia, tiene 7.000 habitantes, ¿no? Hagamos la comparativa ¿no? de cuántas máquinas eh, tocan por habitante, cuántas eh, tragaperras. Entonces, un poco la, la población ¿no? que nos decía: madre mía, estábamos preocupados o preocupadas por la casa de apuestas. Y mira todo el otro tema que tenemos, que ni siquiera comentaban, no nos conocemos nuestros bares, ¿no? Mm. Porque algunos bares pues son de perfil más joven o son bares a los que pues igual no vas a tomarte un café con leche después de comer, pues igual vas a tomarte una copa por la noche, o es otro. En el de perfil más joven, que es bar, hamburguesería, que luego te puedes tomar ahí tus gintonics y tus cosas, es el que tiene más máquinas. De hecho, pues veis aquí es un plano muy simple: tres logos. Y en naranja los, los, cuatro, los cuatro centros educativos, ¿no? En castellar está todo cerca, pero bueno, como veis, es que está prácticamente todo al lado, ¿no? Sí. Es un poco las, el resumen de las distancias, ¿no? Que hacíamos alrededor de cada centro, ¿no? Si la ley dice 850, pues estamos hablando de, de una máquina de, de traga perra 65, una máquina de juego a 200, el salón de juego 300 o a 40, ¿no? Es un poco las... Las distancias, ¿no? Esto, pues, eh, eh, esta información que parece tan básica, pues hace mucho reflexionar, ¿no? Sobre todo Debería, lo, vamos. lo que hablaba Paco, ¿no? Eh, vosotros y vosotras que sois o seréis expertos en estadística o al menos mucho más que, ¿no? que, que, nosotros. que nosotros, pues pensaréis, ¿no? O sea, la conclusión no sólo. Eh, Está hecho, eh, o sea, lo de los 850 es que no solo no están fuera, sino parece y parece que está demostrado que la ubicación es a propósito cerca y por algo será, ¿no? Es un poco esto. Como... Sí, no, pero insisto, lo podéis ver desde vuestra desde vuestra es empírico, es experiencial. Eh, creo que todos y todas eh, habéis visto que el bar que está cerca del instituto ha tenido máquina en los últimos eh, dos tres años. Así que, que no tiene por qué ser, eh, precisamente eso sea extrapolable, pero que sí que, ya os digo que sí que será. Disculpad, Natalia y Paco, sí. tenemos una pregunta. María, sí. María, María pregunta. Eh, sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es María Muñoz, soy alumna de, de Nuria. Yo os quería hacer una aclaración, ¿vale? Eh, yo eh, hace no, un par de semanas he tenido un problema aquí en, en mi municipio. Mm. Ese problema del mapeo y la imagen, si la podéis tirar atrás, la imagen que habéis medido en ratios, vale, la, la anterior. La de los círculos. Es la de los círculos, muy bien. Sí. Vosotros estáis haciendo ahí un ratio de 850 metros, ¿vale? Digo sí. porque la ley, lo que te dice en la 45.7, es que la medición de 850 metros, tanto como la de 500, que se hace en el artículo 45.6, sí. es por el vial más corto. Sí, es el error que tiene eh, la ley y por lo vale. cual yo justamente por ese motivo estoy muy enfadada con esta nueva ley. Vale, sí, 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 sigue, 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 sigue. por favor. Ese mapeo lo digo porque justamente y además luego nos bueno, quería preguntar y hacer un plan, o sea, un plan, un par de cuestiones. Es que es ahí donde nos pilla la ley. Pero claro, vosotros si hacéis el ratio en, cualque, en cualquier municipio, si... De 850 metros y de 500, porque sabéis que esta, la ley te está diferenciando ahora entre salas de bingo, eh, sala de apuesta y demás. Sí. Entonces, claro, los 8, 850, tanto 850 como 500, se te, o sea, se te van de metros. Vale, eh, muy bien, has hecho muy buena la, la, hmm. la, tu aclaración, es muy buena porque parece que lo tengamos súper claro, pero es que sobre esa reflexión estuvimos semanas, ¿no? Claro. Eh, te contamos porque has dicho muy bien las dos cosas, pero nos, nos es importante trasladar que tanto uno como otro es mucho. Es decir, en esta distancia lo hemos medido exactamente lo que ella ha matizado. La distancia más corta desde cada desde una, cada uno, ¿vale? Exacto, sí. ¿Entendéis? ¿Por qué hemos hecho este círculo así a, a, a tope? Porque 850 es tanto que aunque le hiciéramos exhaustivamente desde cada... Desde cada punto es que ocupaba todo el municipio. No sé si el, me En el caso de Castellar. En el ca claro, perdona, pues, es verdad, tenés razón. Te estoy hablando de un municipio mucho más grande. Claro, claro 850 eh, por, la, por el vial o 500 por el vial. Y encima, sí. es que encima te dice el más corto. O sea, sí, el más corto. Pero aquí, por ejemplo, el problema que tenemos es que van a ser un bingo, un bingo que no sé por qué la ley me separa. O sea, me los categorizas todo, bingo, porque justamente un bingo fuera, sabéis, que tienen traga perras, pues me van a poner a 10 metros la ley, te está dejando poner a 10 metros, a menos de 10 metros, un bingo enfrente de un colegio. Sí, no, no, sí. Sí, sí, sí está claro. Sí. Y a justo 510 metros hay una casa, una casa de apuestas, que si la ley indica en el punto 6 entre la ABC, creo que no pueden estar... A no pueden estar a menos de 500, sí, está claro. Sí, pero, está. ojo, vamos, es muy importante lo que se está diciendo. La ley dice que esto no puede pasar para las futuras aperturas. Exacto. Sí, 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 esto es justamente lo que te estoy hablando es una futura apertura. Por eso digo, yo justamente cuando me estuve leyendo la ley, vaya, vale, claro, te dice 850, pero hasta que no te vas al punto 7, sabes vale. lo digo por el ratio. Es a ver, entiendo que ese municipio es mucho más pequeño del caso que te estoy hablando. Sí, sí, vale. pero... Vamos a pasar un plano porque es que eh, te vas a dar cuenta que la reflexión eh, es, o sea, has hecho una reflexión muy importante. Ya, pero María, tienes que tener en cuenta una cosa. El, el tema no es, sí, la, la apertura eh, puede ser futura, pero lo que importa en este sentido es la tramitación del expediente, si ha sido antes o después de que se haya aprobado la ley. No, no, ha sido después, ha sido después. Ya, pero es, eso igual es la resolución, la respuesta. Es que lo que les ha pasado en Castellar es que se han comido con patatas la casa de apuestas, porque la respuesta la han recibido después. De sí, sí, vale, la vamos a abrir, pero la tramitación ha sido anterior. No, no, no. Yo te estoy hablando de, sí. a ver, es que, a ver, lo digo porque, porque mi indignación viene a que, claro, tú cambias la ley del juego. Sí. ¿Vale? Pero, sin embargo, para dar una licencia... Es que no, no es lo mismo la licencia de aperturas que la licencia de obras. Es totalmente claro. diferente, ¿vale? Sí. Tú, para dar una licencia de apertura a un salón que es un salón comercial, es un bajo comercial, sí. tú sí que puedes, porque el propio ayuntamiento se puede acoger a... Espérate, que la tenía por aquí. Para, eh, puede estar sujeta a la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje para dar la licencia de obra. Vale, entonces, claro, tú sí que le puedes dar a un salón de juegos, a cualquier sala de esta categoría, una licencia de obra, pero luego la historia está en que se, se inventan cualquier cosa para poder dar una licencia de apertura. Sí, y claro. es un problema. Es que ellos, los abogados de, los abogados y las abog todo lo que el equipo eh, jurídico de las casas de apuestas se la saben muy larga, ¿eh? Pero muy, muy larga. Claro, claro y esa es ahí mi crítica, pero claro, han cambiado una ley. Que muy bien, que me parece muy bien que, haya, que la hayan modificado para mi gusto, mal, pero claro, si no modifican ni el PG, si, desde el propio ayuntamiento, si no se modifica ni el PGO y desde la Generalitat no se modifica la de la ordenación de territorio urbanístico y paisaje, es que es imposible, es que te van a poder abrir un, 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 un establecimiento de estas cate, cate, eh, características en cualquier sitio, en cualquier sitio. Para, hay... para no abriernos de más y para pensar en positivo porque mmm, desde nuestro punto de vista sí, sí, siempre pasa lo mismo ¿no? nuestras respuestas de esos trabajos tienen que ser eh, responder de una forma técnica a una indignación eh, para por matizar un poquito eh, para si sí, esta ley sí que eh, va por, es superior a la LoTub la ley de ordenación del territorio y en el, igual que hay pues técnicos que igual no desconocen la ley en positivo también tenemos que decirte que hay muchos técnicos municipales que antes de aprobar la ley eh, han denegado apertura de apuestas porque incluso la LOTU permite denegar el, la licencia de actividad si va a haber una normativa eh, futura. ¿no? Lo digo por no entrar, ¿no? pero para que entendamos pues, que al fin y al cabo eh, las leyes a veces son muy complejas y hay tantas, pero en los 850 no lo estamos... Eh, eh, defendiendo ni como para bien ni para no, mal, No, para nada, ¿eh? no, al contrario, contrario, es que Es lo que hay. Para, es sino lo que hay, no que es. es que si con esto, que desde, como bien dice María, es tanto, imaginad lo que tenemos, ¿no? Para dar una pincelada. Si hiciéramos ese radio camino más cerca, esto es un plano de Valencia, ¿no? Supongo que ya más o menos, aunque seáis de fuera, lo conocéis, ¿no? Porque Nuria ayer comentaba, ¿y cómo vamos a hacer la replicabilidad, ¿no? Pero, pero, pues, eh, María, ¿quieres añadir algo más perdona, o te sí. hemos cortado de no, alguna no, cosa cosas? Me está partiendo estupendo, habéis realizado un grandísimo trabajo y nada, ojalá, mira, cuando podáis me pasáis todos los datos, que a más de uno le vendría muy bien. Pues claro. nosotros encantados ¿eh? no, no, pero por ejemplo en este plano no porque en paralelo pues otra persona y otra persona dentro de todo el equipo pues ya está preparando para que la cartografía de Castellar pues estos planos así que igual son difíciles de entender sean más depurados más sencillos más entendibles por todo el mundo que no tienen por qué saber de planos y cómo hacer la prueba... Como yo, que me pierdo con el GPS, así que... Eh, cómo hacer la prueba para que, pues, por ejemplo, todos los proyectos eh, de barrios que vayáis identificando se puedan ir sumando, ¿no? Incluso con un eh, software eh, abierto, para, un Open Data, para que se pueda ir identificando, ¿no? Pero un poco lo que comentaba María. Pues, aun pareciéndonos como demasiado poco estricta. Eh, en este plano, pues, lo que decíamos, ¿no? Antes de tener los datos que vamos a ir metiendo, de casas de apuestas, máquinas... Eh, nos interesa con qué lo vamos a relacionar, ¿no? Pues simplemente ya identificó Santi, pues como la información pública que existe, ¿no? Pues lo que podría ver en el Google, la base de datos, pues los centros educativos, las universidades, las bibliotecas, los centros deportivos, los parques. Si hiciéramos un diámetro, de, un radio de 850 desde cada uno de estos entornos, aunque fuera un poquito menos, eh, eh, como bien dice María, fijaos toda la, la, la parte de ciudad que queda. Eh, Libre de, de, de casas, o sea, como que la mirada es buena, ¿no? Nuestra investigación viene porque, ¿qué vamos a hacer durante estos 10 años hasta que la ley impida a estos 850 que haya, ¿no? O sea, como bien dice María, quedarán vacíos, desde luego, pues ahí se ve por abajo de las vías de. De, del tren y demás, que no habrá estos radios que choquen. Claro, es que además, no, y perdona que te interrumpa, es que nosotros no nos queremos meter en una cosa que consideramos importante, que nos gustaría hacer en el futuro, y es el nivel socioeconómico de los barrios donde están, las, donde están situadas las casas de apuestas y donde hay más, eh, más proliferación de máquinas. En eso no queremos entrar, pero es una cosa que es muy muy importante y muy a tener en cuenta y que de, realmente sí que se debería sacar datos estadísticos sobre ello, porque nos llevaríamos una, una sorpresa vamos bastante interesante que ya os podemos adelantar que no es en los barrios de, de, de rentas altas donde las vais a encontrar. Pero bueno, eso es a otro costal en la que no entramos de momento. Sí, es, pues si esta presentación la tuviéramos con vuestra, vuestros mapeados y todo el trabajo, de tanto de mesura como el resto, pues igual esta, estos datos los tendríamos cruzados. De momento, como estamos un poco eh, como cerrando el piloto para la replicabilidad, pues no, no lo tenemos, ¿no? Un poco para, para centrar algunos eh, aspectos. Eh, a ver, yo hago el resumen para ver si algo, eh, y así los, los profes nos corrigen por si se nos ha olvidado alguna parte por una parte el tema del mapeado eh, cómo podríamos hacer como en lugar de una ficha de papel sino como eh, eh, un link de reconocimiento en el que pudiéramos ver publicidad sí o no traga perras sí eh, máquina de apuestas sí no marcar la distancia eh, centrar la distancia sobre la que vais a estudiar cada ámbito cada barrio cada municipio pero como María ha marcado pues claro Castellar era pequeño, ¿no? Hemos sí. podido hacer, pues, el trabajo de campo de cada bar, pero eso no puede ser sistematizado para un municipio tan grande, ¿no? Pues, entonces, quizá un cuestión... En Valencia pues, sería una locura el, 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 ir, eh, el ir pateando, dicho así, cada, cada bar donde lo haya. No podemos, eso no, no se podría abarcar. Pues necesitaríamos un trabajo de coordinación y gente haciendo trabajo de campo, un ejército. Vamos, un batallón. Y, sobre todo, porque algunas de las preguntas que hacemos el cuestionario que se permite, eh, aparte de dar la información, también eh, sirve para preguntar, ¿no? La pregunta de, ¿pasas en tu camino escolar, en tu trabajo, delante de un bar que tenga una máquina de juego? Pues el no lo sé era un, un poco una pregunta, como trampa, o sea, no nos interesaba tanto la gente que no lo supiera, sino que la reflexión de, ostras, paso, no paso, o no lo sé, ¿no? Entonces, como que mucha gente luego que nos hablaba, hemos contestado, no lo sé, pero... Ostras, es que no lo sé. Entonces, cuando luego ven el plano, pues casi que se indignan más que María, ¿no? Claro. De las distancias, de, o sea, esto está en mi municipio, pero no lo sabía, ¿no? Entonces, un poco eh, volviendo lo de acción y servicio, pues eh, el interés de cómo planteáis la asignatura, como poder contarlo, por si físicamente, pues no se puede contar al alumnado joven, pues a nosotros nos ha parecido que el tema directamente hasta la encuesta ciertas preguntas. Pues a la gente ya le, le ha servido reflexionar, ¿no? O incluso al instituto, ¿no? Cuando Paco ha ido a hacer los talleres de prevención, pues claro, el clic ya lo tienen hecho después de haber contestado a. Sí, les pilla ya, no les pilla desprevenidos y saben eh, pueden aportar más, porque el hecho de, de creemos no, no es echarnos flores, ¿eh? que, el, que el, el cuestionario aparte de generar unos datos desde cierta perspectiva también es didáctico y eso ha servido. Es didáctico en el sentido de que, repito, ha hecho que ya vayamos con un con camino hecho a la hora de lo que es la intervención directa en los talleres, ya que sepan de qué va la película, ya sepan diferenciar conceptos que para nosotros son importantes, como el, puede ser el de hábitos de consumo. Ya hablas de hábitos de consumo, han hecho una encuesta donde está eso muy estratificado y ya saben de lo que les vas a hablar. Por nuestra parte, nada más, no, no sé principio. si... Queréis preguntar o dar paso al otro grupo, lo que consideréis. Preguntas para Natalia y Paco. Bueno, en cualquier caso, yo sí que os agradezco Natalia y Paco que habéis sido tan, tan clarificador como lo como habéis expuesto. Además, habéis pasado punto por punto el tema de la encuesta con los grandes bloques, porque claro, sabíais evidentemente lo que estabais haciendo en esa encuesta y qué queríais preguntar y sobre todo qué queríais averiguar, ¿no? <laughs> a qué preguntas queríais dar respuesta cuando tuvierais los datos, que esto es muy importante, ¿no? Haces hacer una encuesta y cuando acaba la encuesta dice y ahora yo quería saber, dice ya, pero no preguntaste, pues no puedes saberlo, ¿no? Vosotros sí que estabais enfocados, sabíais muy bien que, 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 a qué preguntas teníais que responder y habéis explicado muy clarito lo que sería el mapeado. O sea, como ya hemos estado hablando por el chat, porque me preguntaban algunos, algunos estudiantes cómo íbamos a hacer. Entonces, el tema del, del mapeado, pues como habéis comentado, sí que haremos una, esa ficha un poco más simplificada, pero que esa ficha vendrá en un formulario, de forma que estandaricemos la información que se pregunte y que directamente esa información ya esté volcada después en un fichero. En, en, en un fichero conjunto, o sea, para todos, ¿no? O sea, todos, to, todos los, los grupos de estudiantes que no tenemos un ejército, pero sí que tenemos alrededor de 80, 85 estudiantes que, que, van, a estar haciendo, que van a estar haciendo el trabajo. Y, y, por tanto, aunque sean, se haga el trabajo en grupos de, de cuatro personas, pues cada una de ellas tendrá que, ya veremos con qué criterios, pues marcar una zona donde tenga que, que mapear, ¿no? que no precisamente va a ser solamente Valencia, sino porque entendemos que los estudiantes nuestros, algunos son de Valencia o viven en Valencia, pero otros son de otras poblaciones. Entonces les puede resultar mucho más interesante. Práctico y fácil, pues hacerse ese pateado por su ciudad o por, el, por la, la población donde viven. Y bueno, sí. está bien que extrapolemos esa experiencia que nació en, en Castellar, no la podamos llevar a Valencia, que de forma que recogeríamos datos para el proyecto de pues, Apostempertú, pero que también podamos replicar en otras poblaciones que al final se puedan, se puedan sumar al proyecto ¿no? y sí, visibilizar sí. pues, este gran, gran problema que, que, es la, que es la ludopatía. Sí. Jorge, ¿alguna cosa que comentar? Jorge, somos, Jorge no, y yo. No, no, somos... sí, sí, que tenía el micrófono apagado. <laughs> eh, no, no, en fin me parece eh, 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 lo mismo que tú has dicho. Y creo que han abierto un campo y creo que los alumnos van a ver cosas que luego lo que le pedimos nosotros pues que sirven y que, que no es un trabajo valioso, que no sirva para nada, ¿no? O sea, que me parece estupendo. Y desde luego agradeceros vuestro tiempo por haber venido a darnos esta charla, tanto el de hoy como el de mañana como el de la próxima semana. Nada, un placer Nada. nosotros encantados. Bueno, pues si, si os parece damos, damos paso al siguiente apartado en el, que, el en el que Sergio Alemani y, y Verónica García van, van a comentarnos el trabajo que hicieron el año pasado, que lo hicieron junto con María, María que nos preguntaba y que estaba tan interesada, además tan indignada porque es ciudadana y también es otro, también tiene otras cuestiones, y, uh -huh. y también con, con, Robert, con Roberto. Van a presentar ellos lo que sería su trabajo. Y después no, ya, acaba la eh, de... José, Bueno, José Ignacio, ¿querías comentar algo? Levantado ah, sí, la mano? Sí, sí. sí, bueno, de, deciros que es un placer eh, teneros aquí y que, bueno, súper interesante. ...todo lo que estoy viendo, soy el presidente de ASICOM y Gracias. bueno pues como claro. principales eh, eh, organizadores del tema... ...junto con toda la gente que está colaborando eh, en el marco de este de apuesta en Pertú y bueno pues muy interesante el trabajo... ...y sobre todo la, el trabajo para la prevención. Hoy decir también que, que hay un tema muy interesante que sabéis que ha sido noticia... Eh, que el, el nuevo reglamento para el tema de, del juego que anuncia el, el, el Ministerio y que en breve se va, se va a presentar, hoy se ha dicho que en una semana o una cosa así, eh, parece que se, se aprobará o se planteará para las Cortes. Eh, esto es una lucha entre todos y la comunidad valenciana eh, bueno, está a la cabeza con una ley más avanzada y deciros que, bueno, pues, Estamos teniendo una buena respuesta, tanto por vosotros como entidad de profesionales que estáis trabajando desde Sostre, como lo, todo el alumnado que, que ya lleva tiempo trabajando en este aprendizaje servicio con, con Nuria, ¿no? que, que es muy, muy interesante porque soy gente joven y que puede hablar directamente a jóvenes también. Y, y además, eh, el, la estrategia de datos abiertos, que es un tema también que nos encanta, porque los datos eh, lo que nos dan un conocimiento de la realidad, no que, no, no que te la cuenten, como decís, se están incumpliendo las distancias a, a ningún instituto. Tiene a menos distancia que lo deberían tener los, las casas. Y también deciros que en esa jornada del día 4, mañana tenemos el otro webinar, la jornada del día 4, que estáis todos invitados e invitadas, también Sostre eh, intervendrá, Yanar. Eh, nos ha confirmado que el conseller que, eh, de Hacienda, que es el quien depende del juego, va a participar. Pero también la delegada eh, del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, eh, a nivel de todo el Estado, que además es valenciana y psicóloga. O sea que, que estamos en una, en una situación que entre todos lo que vamos a intentar hacer esto. ¿no? Se va a prohibir totalmente eh, lo que dice el nuevo reglamento que plantean la publicidad con, por ejemplo, los deportistas. Ya no podrán llevar en las camisetas eh, los jugadores el, la, el tema de apuestas. Es decir, que parece que sea cosas. Eh, no demasiado importantes, pero es por donde, donde ataja. A veremos, porque los lobbies hay también que hacer una investigación quién está detrás de las sacas de apuestas, porque hay muchísimo, muchísimo dinero en juego. ¿no? Y también lo que vosotros estáis comentando cuando habléis con Proyecto Hombre, con tal, es decir, va asociado a otro tipo de adicciones y además a veces el juego lleva a dramas personales, familiares, eh, profesionales, a suicidios a situaciones de de, de de perder la casa, perderlo todo, las familias y cada vez eso es más va más allá, con lo cual pues bueno hemos de, es una educación en valores también porque esto del enriquecimiento fácil eh, cómo, cómo engañan a, a, a la gente joven no y sobre todo sabéis que personajes famosos, actores, actrices, personajes de televisión bueno entonces me, yo me callo porque estoy disfrutando escuchando, pero me parecía que también era importante que Asicom eh, y nosotros como organizadores diéramos la cara, ¿no? Y saludaros y, y decir que me lo bueno, estoy pasando pipa, eh, aprendiendo un montón ¿eh? y bueno y deciros también que bueno esa encuesta que nos habéis pasado que yo perdonar, pero tardé en contestar porque me había despistado, pero bueno ya ya cumplí también y, y nada y animo a toda la gente joven ahí que, que bueno pues esto los que estáis estudiando Gestión pública y administración pública, esto también es gestión pública, es decir, cómo en una sociedad cambiante, en una sociedad de la información, del conocimiento, podemos hacer enfrentarnos a situaciones de tipo eh, social con los intereses que hay contrapuestos, porque obviamente eh, hoy la noticia cuando han dicho el reglamento es que muchos clubes... Eh, deportivos van a tener que, que romper el proyecto económico que tenían y van a pasarlo mal, pues bueno, claro, es que eh, alguien lo tiene. Eh, los cambios son complicados, pero por tanto sí que es muy importante la concienciación que, que estamos haciendo y que todo el mundo diga oye sí, el deporte es importante, pero y la salud qué pasa, ¿no? En momentos la salud, eh, pero la salud mental, la salud económica, la, el bienestar de la gente, ¿no? Bueno, nada más, no cuento, no os doy más la chapa y, y, se, y seguimos que quiero escucharos. Venga. Gracias, José Ignacio, por la por la aportación, por organizar esta reunión y por permitirnos. Eh, aunar sinergias ¿no? desde, diferentes, desde diferentes puntos de vista, trabajar en un proyecto común y muy importante la noticia sobre el reglamento, pero también que has hecho hincapié en el tema de que nuestro alumnado es alumnado de gestión y administración pública que en un futuro, pues muchos de ellos y ellas tendrán responsabilidad pública, tendrán que tomar decisiones y decisiones que esperemos que estén basadas en datos y en el conocimiento de las problemáticas ¿no? y esto les va a ayudar en su carrera profesional a ellos y a ellas y al resto como ciudadanía, así que Gracias. Sí, además sabéis que, que la ley valenciana ha sido una de las leyes más complicadas, la ley del juego, ha sido la más avanzada de todo, de todo el Estado, pero que ha tenido una contestación importante, porque ahora claro, ha habido manifestaciones en la calle de la, los trabajadores y los empresarios que de del juego, porque esto no, que si las máquinas traga van a hacer que los bares no estén en un momento complicado también por la COVID, para el mundo de la hostelería, es decir, que, que cualquier tema, esto es. Eh, como gestión pública, todo un aprendizaje en la realidad de cómo eh, los equilibrios eh, y el contexto es importante. Y la participación ciudadana, la colaboración, eh, la transparencia, la toma de decisiones, los datos abiertos, como el mapeo que, que, que planteaba el sostre, pues es fundamental porque vivimos en un mundo complejo, con muchos eh, intereses eh, diversos, y por tanto, desde el punto de vista de la gestión pública. Cómo eh, intentamos que la resultante de todas esas fuerzas sea el bien común y no el beneficio de unos pocos, lo cual es muy fácil de decir, pero muy complicado de realizar. ¿eh? Venga, ánimo y adelante. Gracias, José Ignacio. Pues nada, Verónica y, y Sergi nos cuentan su trabajo, el que hicieron el año pasado, y sus percepciones haciendo el trabajo y qué aprendieron ellos y las personas a las que luego compartieron su, su trabajo, que por eso se llama aprendizaje-servicio, que comparten. En este caso, hicieron incidencia, incidencia social dentro de un centro educativo. Adelante, Verónica y Sergi. Hola, buenas. Buenas tardes. Bueno, lo primero que voy a decir es a María que si se quiere unir, porque claro, lo, el trabajo en realidad lo hicimos Sergi y yo, pero también lo hicimos evidentemente con Robert y con María, pero bueno, Robert no ha podido venir. Y bueno, María, que estás en la reunión, si te quieres unir, pues ya sabes. Y nada, lo primero es contextualizar un poco. Voy a compartir la. Bueno, yo mientras comparte eh, Verónica la pantalla, quería dar las gracias a Nuria por por invitarnos a, a compartir ¿no? el trabajo que hicimos el año pasado y bueno y que les sirva de ayuda a, a los alumnos que ahora están en segundo. Y cualquier, pregunta, y cualquier pregunta que tengan, que nos la pueden nos pueden cortar. y... Sí, y también eso. quería decir que si necesitáis algún tipo de información o lo que sea, que queréis que os echemos una mano, le podéis poner nuestro correo a Nuria y ya nos ponemos en contacto por si necesitáis algo para, bueno, no sé, para el desarrollo de este trabajo, aunque realmente, según nos está contando Nuria hoy, no es exactamente igual al que hicimos nosotros el año, el año pasado, pero bueno, si necesitáis cualquier cosa... Eh, nos ponemos en contacto. Sí, eh, Verónica, eh, cosa de consejos sí, de ayuda no, que lo tienen que hacer ellos. ¿eh? <laughs> oh, Jopen, Jorge, qué más piensas de mí. Bueno, a ver, entre el uno ya nos entendemos. <laughs> bueno, que nada, nosotros contextualizar también el hecho de que no somos ningunos expertos, de que el año pasado ni siquiera queríamos hacer este tema y vamos a hablar de eh, una perspectiva de género, me parece que era. Y que, bueno, sabíamos, teníamos la cultura general que puede, que puede tener cualquier persona con este tema, pero no éramos ni expertos ni, ni habíamos indagado nunca en nuestra vida personal sobre este tema. Y, bueno, a partir de este trabajo, pues sí que empezamos a entender muchas más cosas. Eh, vimos, nos dimos cuenta, a lo mejor, nos creó como una conciencia más crítica sobre cosas que, a lo mejor, antes de hacer este trabajo, pues percibíamos de una forma completamente... No sé, que no reparábamos en ella y que a raíz de hacer este trabajo, pues sí que son cosas que te das cuenta y que seguro que vosotros, a raíz de hacer este trabajo también, os van a chirriar cosas que de normal pasan desapercibidas completamente. Y nada, no sé si Sergi quiere añadir algo más. No, no, yo quería, lo que quería comentar es antes de empezar que, a ver, nuestro trabajo es un trabajo que toca muchas líneas y que, bueno, que es largo. Pero bueno, que nosotros vamos a comentar aquí un poco las líneas generales de, la, de las que iba el trabajo y, sí, y eso las... vamos a resumir un poco, sintetizando muy rápido eh, el contenido del trabajo. Vamos. Vale, pues vamos a darle. ¿Lo veis? No, yo no veo nada. Todavía no. A ver, un segundo, voy a compartir de nuevo porque es que además tenía que haberle dado a compartir con sonido porque después vamos a poner un vídeo y no lo he hecho. Jaja. Mm, 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 mm. Vale, en principio lo deberíais de ver ya, ¿verdad? Sí, ahora ya se ve, ¿Ahora? ahora se ve. Sí, ahora sí. Muy bien. Ok, pues nada, serio, dale. Vale, pues a ver, lo primero que hicimos es, eh, porque el trabajo va de la ludopatía y claro, y queríamos saber qué era la ludopatía y yo eh, viendo la, la conferencia esta me sumo a las palabras de, que ha dicho Paco primeramente y después a José Ignacio, que la ludopatía es una, es una adicción que bueno, que si no se previene pues puede conllevar una, una enfermedad. Y lo que ha dicho José Ignacio, José, José Ignacio es el, el tema de que es un problema y es un problema para la sociedad contemporánea que poco a poco tendremos que, que ir aceptando que es un problema que está ahí y que, y bueno, que hay que, que meter mano pues para, para eso, para, para intentar que se produzca lo menos posible, entre más que todo entre la juventud. Eh, después, bueno, pasando ya un poco del concepto, lo contextualizamos un poco y hablamos sobre, sobre la historia, que bueno, que esto no voy a hacer mucha mención, pero tenemos que, que ver que los juegos de azar no es nada de, de ahora que acaba de surgir ahora y nosotros estamos hablando de esto. Esto, el, el año 3600 3. Cristo ya se hablaban de las de las tablas de mesa y, y bueno y hasta hoy que podemos jugar hasta online quiero decir que hay una, una larga trayectoria desde los, sus inicios pues hasta hasta hoy en día vale si quieres pues pasar sí, y ya. tiene como una base histórica pero realmente el problema igual se está visibilizando más ahora antes se veía como tal vez ocio o algo así pero realmente como un problema se está visibilizando ahora por fin sí totalmente para aquí hablamos, también hablamos un poquito más de historia, lo contextualizamos más concretamente, pero bueno, no nos vamos a detener aquí. Ya pasamos directamente eh, un poco a la legislación, que es lo que también se ha hablado en parte de esta conferencia. Nosotros, eh, contextualizando el trabajo, lo hicimos eh, durante los meses de noviembre y diciembre. Claro, la ley, nosotros indagando un poco en legislación, vimos que había una, una, una ley estatal sobre el juego que data de 2011, lo que creíamos un poco que ya estaba desactualizada con los tiempos que corren ahora actualmente en todo el tema online y, y todo esto, y una ley eh, también del juego de la Comunidad Valenciana, pero que era del año 88, o sea, que más vieja que la, que la estatal, por lo tanto creíamos que estaba totalmente desfasada. Pero nos dimos cuenta, que es lo que han comentado los ponentes, que se está, bueno, en ese momento estaba en exposición pública, eh, admitiendo, eh, bueno, de los grupos parlamentarios creo que estaban ahí aportando, aportando ideas y aún no estaba aprobada. Por lo tanto, nosotros trabajamos a partir de la legislación nacional y de la, y de la autonómica del, del año 88. Pero bueno, es, ahora que ya la tenemos, la tenemos vigente hoy en día, pues, pues creemos que es una ley pionera, vamos, totalmente. Bueno, sabemos que, como hemos dicho, que, que la ludopatía pues, está, es un problema, se está convirtiendo en un problema ya, diría yo, endémico en, la, en una sociedad tan contemporánea y tan avanzada como, como es la, la actual. Pero bueno, tenemos que intentar, eh, intentar ver el problema intentar eh, pues buscar soluciones para, para que no vaya, para que esto no vaya mal, vamos. Aquí hablábamos un poco de que lo que decía antes, lo que decía antes, no sé, qué, no sé qué ponente ha sido exactamente, pero bueno, que hablábamos de, hablaba de problemas que no solamente, bueno, pues no solamente son los personales, que obviamente también, pero que también tienen eh, económicos, problemas en los jóvenes en, los, en sus estudios, en el entorno familiar y que eso lleva a consecuencias ya duras como estaban hablando antes del suicidio pero es que es así entonces nada hablábamos de eso en el trabajo sí y, bueno, sí bueno que vayamos a incidir mucho más porque ya lo han comentado sí sí nosotros vimos casos de casos reales que han pasado y era la verdad que bastante preocupante y escandaloso como eh, llegamos a ver casos de suicidio de que la cuenta, las cuentas bancarias se quedaran en números rojos o sea que es un problema que al verlo dices, ostras, es bastante preocupante, preocupante. Pero bueno. Mm. Vale, por otra parte, sí que queríamos eh, un poco hablar sobre cifras, porque cuando hablamos de cifras parece que, que nos asustamos, pero en realidad es es vamos es lo que nos refleja lo que está pasando hoy en día. Y nosotros quisimos hacer referencia, pasa Vero, Queremos, eh, hicimos referencia al año, al año 18 y nos dimos cuenta de los datos tan. Bueno, tan impactantes como podemos ver aquí, bueno, no lo podéis ver. Los jugadores nuevos que, que, que se unieron a, a este juego en el año 2018, 258.802, una cifra escandalosa. El dinero apostado, lo veis ahí. El dinero movido en España, o sea, mirad si hay intereses ahí por detrás, por lo que mueves el, el dinero, o sea, es una cosa que. que vamos, Estamos hablando de cantidades económicas muy grandes. ¿sí? Muy elevadas, muy elevadas, o sea. Si pasas también hay más datos, o sea, eh, podemos ver las apuestas deportivas, que parece que solo existan las apuestas deportivas y no existan otras, pero bueno, por ejemplo las deportivas, 269 millones de euros apostados. En publicidad, si os dais cuenta, la publicidad que lo que decía José Ignacio en los equipos de fútbol, la, la publicidad que, que llevan en las camisetas los jugadores, eh, lo que nos anuncian por la televisión, 33 millones, o sea, algo, vamos, diría yo, escandaloso y, y preocupante. Bueno. Vale, por otra parte, aquí quisimos también llegar a la realidad, porque vemos que, nos dimos cuenta también, que había muchas casas de apuestas, localizamos que estaba muy cerca de los colegios, o sea, una cosa que sales del colegio y te ves a la casa de apuestas, pues la tentación de un niño que no sabe lo que es esa máquina, pues bueno, se mete en el bar y, y accede a este tipo de juego, vamos, eh, la verdad que la ley está, la ley valenciana, lo que, lo que limita y lo que decían antes, limita la distancia de nuevas aperturas, también observamos que uno de cada cinco jóvenes eh, eran adictos al, al juego de azar. Y, y un dato preocupante también: que la edad, de, bueno, la edad en la que se empezaba a jugar cada vez iba bajando más hasta vamos, los 21 eh, hacia abajo, cosa que, que nos llamó también mucho la atención. Vale, pasa. Vale, aquí también querimos, eh, quisimos materializar un poco el. Eh, eh, ¿Dónde estamos? Es decir, ¿dónde están las casas de apuesta? Y en este mapa eh, vemos que están localizadas en las grandes urbes. Es decir, podemos ver en la comunidad valenciana, eh, está, vamos hay muchísimas casas de apuesta en todo el territorio. En la zona de Madrid también y la zona de la comunidad gallega. Pero si os dais cuenta, y una cosa que nos llamó mucho la atención es: nos preguntamos, ¿y por qué en la zona de Cataluña, Barcelona, eh, Girona? Y aida no, no hay casi casas de apuestas o no se abren nuevas casas de apuestas. Pues bueno, si sí, eh, estuvimos un poco indagando y resulta que desde hace unos años en Barcelona no se dan nuevas licencias para la apertura de, de casas de apuestas. Es decir, las que hay eh, son la, bueno, las que hay actualmente y las que antes de, de esa medida que tomaron son las que hay. Es decir, ya eh, posteriormente pues ya, no, ya no dan licencias, cosa que vimos una cosa pues... Si estamos intentando luchar para acabar con todo esto, pues la mejor medida era no dar licencias a, a este tipo, de, a este tipo de, de negocios, vamos. Claro, ya no solo cerrar, ya no solo cerrar las, que, las que ya hay, pero claro, es que al final llegamos a una idea de, si la están cerrando por un lado, pero las están abriendo por otro, estamos en las mismas. Entonces nos pareció interesante el hecho de que ya no se dieran más, ya no solo cerrar, sino que ya no se dieran más. Sí, sí, no, cerrar, cerraría o no cerraban, quiero decir, las que estaban... Estaban ahí y, bueno, y en el día que quisieran cerrar, pues cerraban, pero, claro, claro era la, la apertura, la apertura era lo, que, era lo que más, era lo que más hacía, que si no se dan, pues bueno, ya cortas de raíz el, ese problema. Vale. Vale, y aquí también eh, lo materializamos con otro mapa y aquí lo po podéis ver eh, la cantidad de dinero que, que apuesta, bueno, los ciudadanos, en este caso de la Comunidad Valenciana, eh, en el año 17. Podemos ver que apostaron 320 millones de euros, o sea, vamos… Escandaloso. En Madrid igualmente, 384. En Galicia en menor medida, pero esto también lo enlaza quisimos enlazarlo con el mapa anterior, es decir, donde estaban más concentradas las casas de apuesta era donde más se apostaba. Por, por lo tanto, había ahí una correlación entre casas de eh, cantidad de casas de apuestas y dinero, y dinero apostado. Por eso también ahí se puede materializar un poco esto. Vimos también algo que, que, bueno, nos ha llamado la atención de hecho hoy, que en Andalucía y en Baleares ni siquiera habían hecho públicos esos datos, que nos pareció como algo interesante de mencionar, porque al final el, el problema hay que visibilizarlo y visibilizarlo pues forma parte de, de todos un poco, pero vaya desde las administraciones públicas también y bueno, el hecho de que no, de que no, de que no estaban públicos esos datos, pues bueno, es algo que, que queremos mencionar también. Sí y ahora también en la siguiente diapositiva vemos como en las principales ciudades de España la cantidad de casas de apuestas que hay vemos que en Madrid 362 en Barcelona se materializa lo que hemos dicho que hay 53 casas de apuestas y ya no va a haber más es decir en todo caso menos si es que cierran alguna y en la ciudad de Valencia nos llamó mucho la atención y estuvimos mirando eh, por muchos portales de datos y la verdad es que no encontramos datos y nos parecía algo interesante ya que estamos aquí saber un poco y, a, y aterrizar en, en la situación en la que nos encontramos, pero vaya, no, no encontramos, pero pensamos que, que era una cantidad bastante alta por lo que hemos visto en el mapa de, de concentración de casas de apuestas. Eh, igual esto está desactualizado porque igual ahora hay más, seguramente sí, eh, y no, sabré, no sabemos si en Valencia eh, ya, ya está este dato público. Pero bueno, cuando hicimos nosotros el trabajo, también nos. Porque claro, hubiera sido muy cómodo poner Madrid-Barcelona y ya está, pero es que el hecho de que no haya datos también es un dato, es una información que a nosotros nos parece súper interesante. Y bueno, también la quisimos reflejar aquí en el PowerPoint. Vale, y a ver, y ahora ya hablando, cambiando un poquito de tema, no sé si sabéis qué es la suplantación de identidad, supongo que sí, que es hacerse pasar por otra persona. Sabéis que los menores de edad no pueden acceder. En teoría no pueden acceder ni, en, ni a ninguna casa de apuesta física, es decir, tienes que enseñar el DNI para acceder, y online, las apuestas online tampoco, tampoco pueden realizarse por parte de, de menores de edad. Pero que bueno, que si esto se produjese, eh, está totalmente prohibido, vamos, y está recogido si, si pillan a, al menor ese que ha accedido a una casa de apuestas o que está apostando por Internet. Y está suplantando la identidad de un, de un mayor de edad, pues está tipificado como un delito eh, en el Código Penal y puede haber una sanción de, de seis a tres años. O sea que, que la verdad se ha producido, se, se han producido mucho, muchas, muchos casos de suplantación porque hemos visto casos y nos parecía interesante pues, también mencionarlo aquí, que está totalmente prohibido. Vamos. Bueno, vale. Eh... Ya después nos pasamos al tema más, bueno, al final queríamos relacionar el tema de la ludopatía con, con, esa, con los conceptos estadísticos que estábamos dando, porque bueno, las, estamos haciendo el trabajo con esta asignatura y fue gracias a ella la que nosotros pues, nos abrió el mundo de, de la ludopatía. Entonces, nada, eh, queríamos eh, a los chavales, eran chicos de... de que eran de tercero de la secundaria, Sí, sí bueno, bueno, fuimos a exponer a un instituto de Edenia. De, tercero, de chavales de tercero de secundaria y nada les hablamos de probabilidad les hablamos de la, de la regla de la de la PLAS, que bueno eh, supongo que en este en este momento del curso de vosotros ya sabréis de lo que de lo que os hablo y si sí, no tenéis un problema y bueno y de la esperanza matemática que ahí no quisimos eh, in, no quisimos eh, centrarnos mucho porque ya era algo más abstracto y para los tercero, y para los chavales de tercero de la eso pues igual no no no, no sé, no nos pareció tan interesante. Aña, a apuntar una cosa que aquí lo, sí. la presentación es un poco, un poco dinámica porque iba dirigida a, a alumnos de tercero secundaria pero bueno, en el trabajo que teníamos, en el documento que teníamos y que claro. eh, hicimos la entrega, pues eh, sí que estaba mucho más explicado y todo mucho más detallado, todos los conceptos. Claro, pero, y además eh, en esta exposición también la hicimos en 40 minutos, por ahí, o sea... Exacto. Aquí, eh, eh, o sea el trabajo o sea el tiempo quiero decir era limitado no podíamos extendernos pero bueno bien tampoco creo que nos, yo creo que nos, la extensión era la justa porque si nos hubiéramos extendido más igual le hubiéramos perdido la no sé la capacidad de comunicar tanto porque al final los chavales pueden estar concentrados en un determinado momento pero no vas a estar bueno pues nada eh, el caso es que les hablamos de la regla de la plaz y con ella eh, estuvimos explicándoles eh, las probabilidades de conseguir algunos premios de la Lotería Nacional y, en mi opinión, yo creo que es una de las cosas más interesantes porque, claro, desde chiquitillo, pues, te normalizan, eh, bueno, y seguro que todos vosotros o vuestros familiares habéis jugado alguna vez y sí que es verdad que nos venden, bueno, al final jugamos por la ilusión ya más que por, o por la tradición, ¿sabes? Pero, pero, bueno, nada, nos pareció un buen, un buen ejemplo para explicarles, pues, algunos datos que... Que el hecho de que, un, de que el número sea premiado, pues es un 14% de probabilidad, que está bien, o sea, pero claro, ahí entraban todas las, las, las pedreas estas, que bueno, en fin. Y las terminaciones me parece que también. Y bueno, luego hablamos ya de los 19 grandes premios que daban esa proba un 0,019 de probabilidad, un quinto premio, bueno, un quinto premio, que serán. son varios premios, entonces la probabilidad es 0,08 los cuartos premios y el gordo el segundo y el tercero que la probabilidad era 0,01 y nada también les intentamos explicar eh, cómo funcionaban las casas de apuestas porque claro eh, también tiene una relación con la probabilidad y esa relación está en las cuotas la, las casas de apuestas yo bueno yo la verdad es que no tenía ni idea de cómo funcionaban de hecho hace un rato tampoco lo sabía y me lo he tenido que volver a mirar porque como no es algo que me haya Total, que, te daba, que las casas de apuestas te dan unas cuotas que son inversamente, eh, son inversamente proporcionales a la probabilidad de que ese, de que ese suceso ocurra. Entonces, bueno, no, es, no están exactamente calculadas con la probabilidad porque, claro, las, son empresas privadas que al final tienen que, o sea, en esas cuotas incluye su beneficio. Y nada, les estuvimos explicando cómo funcionaba, que al final es una empresa y que siempre va a ganar. Y para que ellos ganen alguien tiene que perder. Entonces, no están preparadas para que el usuario se enriquezca, en realidad, porque tienen, bueno, pues tienen sesgos y tal. Vale, y nada, les estuvimos explicando que la cuota 1 era la probabilidad de que el suceso fuera 100%, y bueno, como he dicho antes, eran inversamente proporcionales, y algunas de esas, bueno, esos son algunos datos de algunas cuotas que te dan en, en, en las páginas estas. Y nada, después estuvimos hablando ya otra vez de los tipos de jugadores que... Vuelve, vuelve a ser un poco lo que han dicho los otros ponentes. No, no todos los jugadores tienen, están enfermos. Está el jugador patológico, que es el claramente el que sí que tiene un problema y es ludópata, pero luego están los jugadores sociales, son las personas que juegan pues, cuando salen con los colegas o tal, de forma súper esporádica. Los jugadores en riesgo, que ya son las personas pues, que están en el límite, porque sí que sí que empiezan a tener un poco la necesidad de jugar o a lo mejor eh, priorizan esa, esa, esa forma del ocio a otras. Y luego, pues de eso, los jugadores patológicos que ya están, están ya en riesgo extremo. Y nada, hablamos un poco de las formas de identificar a las personas eh, con esta patología. Y nada, eh, hablamos, me parece que esto era información que habíamos sacado de la propia OMS. Que hablaba de que, de que eran las personas con cuatro más de estas siguientes acciones. Que bueno, hicimos una lista y tal, explicamos a los chavales. Y tal, me parece que llegamos a hacer alguna pregunta sobre qué opinaban tal. Sí. Y nada, aquí hablamos también un poco de, de las fases, que son, igual es que tampoco somos expertos, pero bueno, según pudimos eh, investigar por ahí, la, eh, cuando estás jugando pues tienes como tres fases que son al final las que te enganchan. La primera fase que te engancha, claro, un jugador que siempre pierde, no en teoría no debería de aficionarse a eso, pero claro, el problema es cuando ganas una vez y si te piensas que ese, que ese estado lo, lo vas a poder mantener en el tiempo. Entonces, bueno, se desarrollamos estas tres fases, que son la de ganar. Sí, yo a, a de, apuntar, y a apuntar de... como decía antes, eh, en el concepto de, de, de ludopatía, que al final es una adicción, es lo que está diciendo Vero, que sí es... Claro, pero es adicción porque está dada, porque igual que el, el tabaco te, te, te hace adicto por la nicotina, ¿por qué el juego te hace adicto? Pues porque, porque yo imagino que será por la, sans, la sensación de satisfacción que te produce ganar. Exacto. No sé. Bueno, y ya. Bueno, aquí ya pasamos a algo que, que, bueno, que lo vemos al día el día a día y, y es más que común. Eh, las estrellas de los anuncios. Vemos en la televisión que cada dos por tres y a ciertas horas eh, aparecen ese tipo de personajes que son súper conocidos en el mundo y vemos que nos anuncian, por ejemplo, yo ahora pienso y a Carlos Sobera lo vemos con el 888casino.es. Y cuando ahora que sé lo que es y hemos indagado en el tema, veo que es un, la verdad una vergüenza, una vergüenza para la sociedad el importa. tema de que, de, que, de que estrellas, pues bueno, podemos hablar de Rafael Nadal como podemos hablar de Cristiano Ronaldo, de Jorge Javier Vázquez, que nos publiciten esto y nos inciten, inciten a la sociedad a que, a, que hagan, a que hagan uso de estos juegos y a que se animen a, a esto, cosa que nosotros vamos... Eh, nos parecía un despropósito por parte, por parte de, de estos personajes. O sea que, la verdad, esto sí que se está, se está trabajando por parte del Ministerio de Consumo, de mano de Alberto Garzón, eh, el tema de, de limitar los anuncios en televisión eh, a ciertas horas del día, es decir, lo que se llaman horas infantiles que son las horas un poco di las diurnas, las que, las que no se muestran este tipo de anuncios porque incitan a la gente a la gente más, más infantil y a la, a la que está viendo realmente esas horas la televisión a que, a que hagan uso de esto. Por lo tanto, sí que se estaba mirando lo que ahora, la verdad que ya no tengo constancia de, de si se ha avanzado algo en esto, pero, pero esperemos que sí porque vamos, es algo fundamental, es algo fundamental. Y también pues, lo que, la reflexión que hemos tenido esta mañana con Nuria, que son, persona, son personajes públicos y que a dónde hubiera ido la sociedad eh, de hace unos años, en los años 80, cuando el problema de la droga era un problema muy latente, si algún personaje público de aquella época hubiera salido en la televisión consumiendo esta, estas sustancias. Es que ahora lo vemos como lo tenemos súper normalizado, pero no deja de ser un problema. Y es que además ya no es personas que lo hagan y... y es que son personajes públicos que saben que tienen una influencia también con jóvenes, que en teoría son las personas más influenciables, y lo están haciendo y saliendo impunes de ello, que es que al final deberían de, tener, deberían de ser ellos quien concienciaran, y espero que dentro de unos años lo sean, vaya. Pero bueno, de momento, ahora mismo lo que tenemos eh, en la tele pues son personajes públicos que están cobrando por decir que consumas esta serie de juegos y, y ocio y como lo llamas. Y nada, eh. Bueno. bueno, aquí después sí que quisimos eh, ubicarlo en la agenda eh, 2030, que supongo que, que a lo largo de la carrera os habrán explicado o sabréis por conocimiento personal qué es la agenda 2030, que son una serie de objetivos que planteados por la Unión Europea y, y bueno, estos objetivos, como veis aquí, se tienen que cumplir hasta, bueno, tiene que cumplir, se tienen que estar todos cumplidos en el año 2030. Eh, el problema de la ludopatía lo podemos encajar en el, en el apartado 3, en el bloque 3, que es eh, salud y bienestar. Pero bueno, yo cuando recuerdo cuando estaba haciendo esta presentación y concretamente esta diapositiva, que digo, madre mía, eh, este problema, lo endémico que se está convirtiendo en, en esta sociedad, eh, espero que el año 2030, el año 2030, perdón, eh, eso esté solucionado, porque vamos. Como hemos dicho, la ludopatía es una enfermedad y la enfermedad entra dentro del apartado de salud. Por lo tanto, esperemos que, que esto, esto vaya pasando y se solucione todo, todo el problema este que está conllevando la, la ludopatía. Y bueno, con esto acabábamos el trabajo y luego eh, con los chavales hicimos un, un juego, que, porque es que, no se sé, nos parecía lo más pedagógico el hecho de que eh, vivieran las pocas probabilidades que hay en los juegos de azar. Y bueno, eh, eran, como hemos dicho antes, chavales de tercero de la ESO y la verdad es que mmm, tuvimos la sensación de que, además, bueno, nos lo, dijeron su, nos lo dijo su tutora, que, lo, que sí que los había notado como muy activos, que estaban... Sí, la verdad, muy participativos. Estaba, sí, muy participativo. Les hacíamos preguntas un poco dinámicas para que participasen. Y era la verdad, nos qued... vamos, yo me quedé... Sí, la eh... verdad, nos con, con muy buena sensación, muy buen muy sabor de boca. Sí, verdad. sí, mm. nos hicieron preguntas, quiero decir, para... mostraban interés, pero yo creo que también mostraban interés, bueno, por la edad que tenemos nosotros, que somos jóvenes y, y que a lo mejor si hemos indagado un poco y les damos unos cuantos datos que son, vamos, lo que os hemos enseñado, muy llamativos, pues a lo mejor les hacen pensar y recapacitar y si alguna vez es que han ido a este tipo de... De, de lugares que no deberían haber ido por estar en tercero a eso, pues a lo mejor les, les haría recapacitar sí, y. Sí, los que al final era el fin. Era, era el fin, ese, Igual sí, explicar la legislación, o explicar la historia, o explicar según qué cosas hay pues, Yo creo que a los chavales, pues igual no les interesa tanto. No les llama tanto la atención. No, no están pensando en eso. Pero yo creo que con este tipo de actividades, de hacer juegos, de explicarles, yo qué sé, cosas más prácticas, yo creo que con eso sí que nos ganamos su, su atención. Y bueno, vamos a enseñarles el vídeo. Sí, ¿Quieres explicar un poco de qué iba, más o menos, para, para, que, para ubicarlos un poco? Ah, sí. Bueno, sí, eh, el vídeo, o sea, el videojuego consistía en que nosotros íbamos, eh, simulando un poco la Lotería Nacional, eh, nada, eh, los chavales, eh, bueno, nosotros llevábamos como unos vasitos llenos de papeles con números y íbamos a sacar un número completamente aleatorio de cinco dígitos y ellos en papeles iban a escribir un número eh, también de cinco dígitos y nada, la, la cuestión era eh, si lo adivinaban y bueno, claramente no lo adivinaron porque la probabilidad era muy baja, era un 26, 0, 000, 0, 0,00... bueno, lo estoy haciendo de, de cabeza, pero sí, 0, 0,0027 sería porque eran 27 alumnos y nada simplemente bueno os enseño el vídeo ya os he hecho spoiler de que no de que no lo adivinaban pero bueno es que era muy era muy improbable que, que lo hiciera se escucha Esa es María bueno ahora quiero que en un papel escribáis un número de cinco se escucha sí sí se escucha Va santos, pero se escucha. No, no sé qué Aquí vamos sacando los, los números. Roberto los estaba apuntando. Es que, claro, tampoco se ve bien la pizarra, pero ahí pusimos la fórmula. Y nada. Esto no. ser una demostración comentas que no no grabasteis a los alumnos por aquello del derecho de imagen sí supongo. claro no se nos puede grabar claro. a los alumnos para que lo sepa que está listaba que se les oye pero no sí sí eh, quiero decir graba, grabamos todo toda la toda la, 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 la bueno la reunión que tuvimos con ellos eh, sí claro. Sí, la grabamos toda, pero claro, por, por la protección de datos eh, sí que no, no nos permitieron, vamos, no nos permitieron grabarlos a ellos y, y también, bueno, nos tuvimos que firmar un consentimiento con que estábamos trabajando con niños menores de edad y, y bueno, pero, pero la verdad que fue una experiencia, yo creo que tanto para nosotros como para ellos, la verdad yo, satisfactoria totalmente porque, porque bueno, materializas una cosa que has hecho tú y que has indagado y que lleva un, traba un trabajo previo detrás sí, es que al eh, final es un tema como hemos dicho que es que nosotros no conocíamos entonces ya no solo conoces, ya no solo que llegas a conocer ese tema sino que además conoces un poco cómo está la sociedad respecto a ese tema porque nos, claro el hecho de que nosotros no lo conociéramos mmm, pensábamos que, que en general en la sociedad era así, pero bueno, estos chavales sí que tenían bastante interés y sabían bastantes cosas, entonces nos pareció bien, o sea, nos pareció vale muy enriquecedor, muy enriquecedor la verdad. Sí, sí, y yo, eh, vamos, con eh, una, una cosa que me quedé es que cuando estábamos hablando de las de las apuestas deportivas, hubo un alumno que nos levantó la mano y nos explicó a nosotros lo que eran las apuestas deportivas, por lo tanto, creo que eso nos quedamos nosotros, vamos, flipando, perdón por la palabra, pero es que fue una cosa que, que vamos, que sabía de lo que iba, sabía de lo que sí, iba. En, y... general, en general sabían lo que, o sea, no les estábamos contando nada nuevo en cuanto a, 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 a apuestas deportivas y eso. Pero bueno, muy enriquecedor, la verdad, el trabajo. Y bueno, hasta aquí nuestra presentación. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que nos queráis comentar, sugerencia, pues sí, sí. estamos aquí para, para responderos. Bueno, muchas gracias, Erchi y Verónica, por la exposición que habéis hecho y por además aceptar la invitación de, de venir a contar al alumnado que este año hará el trabajo pues bueno con, cómo es ese trabajo no Porque además es un trabajo que toca toca much, muchas co, toca muchas aristas no es como un poliedro que tiene que tiene muchos lados y muchas aristas y entonces Claro, es, es interesante, porque partiendo de la estadística, que también nosotros, Jorge y yo, nos dimos cuenta que muchas veces los alumnos os despertabais cuando explicábamos los conceptos de probabilidad con la cuánto espero ganar. No? Eso os despertaba sí. y eso también despertó nosotros la curiosidad de, bueno, si esto les interesa, vamos a arrancar con el tema de la estadística por aquí. Además, es un problema contemporáneo y, bueno, una cosa detrás de otra, pues ya este será el, el cuarto año que venimos haciendo el trabajo, ¿no? con ligeras variaciones. Bueno, oye, enhorabuena, ¿eh? o sea que, que me parece increíble el trabajo que habéis hecho. No sé si lo tenéis eh, publicado o se podría difundir, porque creo que es muy interesante, sobre todo, por ejemplo, pues la parte esta del juego colaborativo que habéis dicho de, de, de una forma de, de, de situación. O, por ejemplo, los ma el mapeo que habéis hecho, ¿no? De, de dónde están las casas de apuestas me parece muy, muy interesante. O sea que, eso, ¿cómo, cómo, en, qué, ¿en qué situación tenéis ese trabajo? ¿Está de libre circulación? ¿Ponéis los, el, vuestra autoría y así lo podemos... Difundir y dar a conocer para que no se quede en un cajón, aunque son datos del 2016 y 2017, habéis dicho, pero pero bueno, es, está ahí. O sea que, que esto, va a generar conocimiento y compartir conocimiento, sería interesante que lo, lo tuviéramos en un, un formato que, que digáis de Creative Commons eh, o algo así, pero citando la fuente, lo digo porque eso, si lo podéis hacer llegar a Nuria, eh, Ese, bueno, pues me parece tiene, muy Nuria. interesante. Realmente. Nuria ya lo tiene, porque claro, evidentemente se lo. Es <profesora>. Sería comentarlo a los otros miembros del grupo, si están de acuerdo yo por mí, vamos, perfecto. Sí, igual, Sería comentarlo más. a los otros dos miembros del grupo que supongo que estarán de acuerdo y, y bueno, sí, vamos, totalmente. Muy Nuria muy tiene todo, en realidad, a salvo el. Bueno, tiene, lo que no te pasamos fue el vídeo completo de los cuarenta y tantos minutos, pero no, bueno, claro, tampoco claro. es nada pedagógico. No, nada. pero por ejemplo, lo que es la presentación que vosotros hicisteis si y lo que es el, el documento gráfico, estaría bien poderlo difundir. Sí. Y luego, el informe que hicisteis, que evidentemente es mucho más extenso que es lo que es la presentación, pues si queréis darle una pincelada y, y bueno, ya a raíz de, de, de esta sesión poderlo publicar a, tra a través, por ejemplo, de, de Aciconi y difundir junto con la información de la jornada, pues bueno, sería sería genial para todas las partes. Así vale, pues eso si sí queréis hablarlo lo, lo hablamos, con el resto, lo de compañeros. contigo, sí, lo ya, con ellos. en otro momento y, y perfecto. No, tampoco os queremos poner aquí a, 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 aquí a escopeta, pero bueno, es, pero es una reflexión que, que es un trabajo que si no, bueno, dentro de dos o tres años diréis, bueno, ¿esto dónde, ¿quién lo tiene? No sé qué, Entonces, no, ya, dentro de dos o tres años no, esta ya. mañana he dicho, Sergi, tú tienes el trabajo porque yo no lo tengo. <laughs> pero bueno, estaba, estaba guardado, estaba guardado. Estaba atrás, creo, pero bueno, es que no sé, yo tampoco... ¿Nosotros? Jorge y yo los conservamos, o sea que sí que tenemos ahí sí. multitud de trabajos. Sí, muy bien. Vale. Pues enhorabuena, ¿eh? muy bien. Muchas gracias. No bueno, sé pues si si hay... llegamos al final, ¿no? En un día de sí. hoy. Sí, si hay alguna pregunta y si no llegamos al, al final de hoy, emplazar a, a nuestro alumnado a que, bueno, tiene que emprender su, su trabajo, que aunque está fundamentado en las asignaturas de estadística y en el tema de los datos, eh, aborda. La problemática de la ludopatía desde diferentes aspectos, y eso es importante para cualquier persona, pero sobre todo para, para vosotros y vosotros, que al final vais a ser gestores, administradores, directores de administración pública. Entonces vais a tener que tomar decisiones en esta línea. Por tanto, en, en vuestro campo profesional, todavía es más importante un trabajo en esta línea, ¿no? porque vais a, sois conscientes de, esa problemática, de esos problemas contemporáneos. Aparte, como compartís el trabajo con otras personas, desde una perspectiva, de una voz joven a otra voz joven, eso hace un impacto que no podemos tener una persona más adulta a la hora de contar eso mismo que habéis contado vosotros, ¿no? O sea, nosotros vamos a contar eso a una, a una clase y nuestro impacto no es el mismo que, que el vuestro, ¿no? Así que animar también a todo el alumnado de este año a hacer el trabajo y, bueno, a, también a venir a la sesión de mañana si queréis. Eh, Sergi y Verónica también estarán contando el trabajo. Esta parte sí que será más o menos la misma, aunque, aunque haces una repetición nunca sale igual, ¿no? Siempre haces como versiones, ¿no? Sí. Sí. De la repetición, ¿no? ...eso nos pasa a nosotros cuando tenemos... ...yo si tengo cinco sesiones de prácticas... ...pero tienes cinco versiones de la misma práctica... ...porque en realidad no acabas haciendo siempre lo mismo... ...pero bueno, eh, sería así... ...y animaros a que si mañana queréis venir de 5 a 7... ...os pondremos también en el enlace... Para, que, ...para si queréis venir... ...y en cualquier caso como la sesión se grabará... ...y es pertinente para vuestro trabajo... ...pues también os dejaremos el enlace dentro de... ...dentro de Poliforma para que lo tengáis... ...y también emplazaros a que la semana que viene... ...el día 4, los otros dos grupos de, de clase... ...el 1 y el 3... Pues sí que tener asistencia obligatoria también a lo que será la sesión de comunicación en publicidad que hará incidencia pues, sobre el tema que hemos visto sobre los famosos haciendo publicidad las horas de publicidad que aquí la hemos contado pues de pasada pero allí digamos que ese es el, el foco de, de, esa, de, de esa sesión y bueno y agradecer también a las personas externas que no son de la asignatura que también han, han venido pues a poder a que hayan venido y en este espacio que en realidad es un espacio como una clase abierta porque al final compartimos espacios, personas de, de, en este caso de la universidad, una determinada asignatura, porque este es el espacio también de una asignatura con otras personas que vienen de fuera, que les interesa el tema, y bueno, es compartir espacios, abrir también lo que son las aulas. Bueno, pues muchas gracias. Si no hay ningún pro, no hay ninguna pregunta, cerramos aquí y emplazamos a mañana a la sesión de 5 a 7, o ya el martes de las, el miércoles de la semana que viene también de 5 a 7, a la sesión sobre, sobre comunicaciones y comentar alguna, eh, a los alumnos eh, la redacción o sea la propuesta de trabajo la tendréis eh, pues cuando acabéis los exámenes es decir, eh, la, está ahí en proceso la estamos un poco haciendo pero la más concretamente la tendréis eso de cuando acabéis los exámenes en un par de semanas más o menos no Nuria más o menos no, yo creo que incluso antes, ¿no? Antes, sí. tú has entrado un poquito tarde, yo antes he hecho un pequeño esbozo de los puntos, Para casi todos los puntos la que la tienen la que tener, manera. porque este año el mapeo se llegará a una parte importante del tiempo y además sobre los datos que consigan van a poder hacer análisis estadísticos, con lo cual entra dentro de nuestra asignatura, ¿no? Hacer el trabajo sí. de campo, de recoger los datos y luego la parte de poderlos analizar, ¿no? O sea que... Nos entra de lleno y es posible que a lo mejor otros puntos los toquemos este año menos, ¿no? Además hay que, hay que dar variabilidad al trabajo que hacemos porque si no sabemos que el y pega, ¿no? Es una cosa que, que va, y además porque estamos contribuyendo a ese proyecto con datos abiertos con la post tempertú, no solo en la ciudad de Valencia, sino también en las otras ciudades donde cada una de vosotros o, de, o vosotras resida y puede hacer ese pateo por las calles y recoger esa información, ese mapeo. Bueno, pues muchas gracias. Creo que algo en el chat hay, no sé. Ah, sí, Lidia nos da las gracias. Sí. Eh, una pregunta que yo pertenezco al grupo impar, pero por ajuste de horario me venía mejor hoy. El día 4 es lo mismo que. No, el día 4 es una sesión sobre comunicación, teníais, digamos que teníais que venir a una de las dos sesiones, si tú a la del día 4 ya no quieres venir, pues ya, ya has cubierto con una y luego dejaremos los, las grabaciones para que las podáis ver. Ahora si te apetece venir, pues estupendo que vengas también. Ah, vale, pues, por si era alguna repetición de lo que habíamos... No, no. Ah, mañana, no. Será, mañana será mañana una parte de sí. repetición, pero otra no. Otra, otra parte no será repetición porque no van a entrar en tanto detalle mañana como, como han hecho el mapeo porque no lo van a hacer. Los alumnos de mañana son alumnos de primero de la, principalmente ¿eh? de la asignatura de Fundamentos de Derecho y Principios Constitucionales. Entonces, harán el trabajo el año que viene, con lo cual hacer el mapeo que se les explique exactamente cómo se ha hecho como a vosotros no tiene demasiado sentido. Incidirán Sostre y no, eh, Natalia y Paco, incidirán digamos, en otra parte de, del trabajo realizado con un poco más de detalle. Pero vaya, que mañana será más repetición, pero la, la semana del 4 no será en absoluto repetición. No. Vale. Bueno, pues damos por, por cerrada la sesión. Gracias a todos los asistentes, a todos los participantes por, por compartir. ¿no? Y que desde, desde diferentes puntos de vista, en este caso desde asociaciones ciudadanas, desde empresas socialmente responsables y desde, desde, desde la educación, ¿no? Pues hemos confluido en visibilizar un problema como es la, la ludopatía. José Ignacio, ¿quieres decir algo? No, Res, eh, que, que a la marcha y bueno, pues que, que molve, o sea que, que cree que se ha desenvolvido el proyecto con Boliem. i, i gràcies sobretot a les aportacions que heu fet i a les vostres reflexions. O sigui que aquesta és es una forma de treballar la prevenció eh, de, de, de tot el tema del xoc en, en joves i que siga eh, un tema complicat. Que, que això també ho podem fer gràcies a un recolzament i el suport de la Conselleria d'Economia i sobretot la Direcció General de Comerç i Consum, que el de, nosaltres som una associació de consumidors eh, i, i, i especialitzada en temes de comunicació, i òbviament aquests dies estem veient com els temes de publicitat, el tema de la incitació és un paper fonamental i aquest serà el tema de les relacions comercials i de la informació comercial eh, serà el tema fonamental del dia 4. Per tant, com la comunicació avui en dia eh, modela conductes, aprenentatge vicari que se diu per banda de, dels eh, sobretot dels personatges futbolistes, famosos, etcètera, i com inclús s'intenta eh, i s'aforçar que te regalem les primeres apostes te donen un diner perquè t'enganxes que i i a més lo pitjor que te pot passar quan apostes és que guanyes a les primeres vegades perquè entonces eh dius que fàcil que és, no? Per tant, entre tots tenim un repte que és parar este drama que que en ocasiones és i sobretot també és un un estil de vida i una forma de la la societat que que és un poquet vergonyós eh eh el eh, inculcar en la gent xové pues estos valors això tan tan difícils de res més. Ens bon, vegem, eh, continuem en la sessió de demà. Eh, est, sabeu que aquestes sessions són obertes a la societat també, vull dir que n'hi ha per una banda alumnat, eh, gent jove, que està inscrita i per tant de, fa l'aprenentatge servei també, però n'hi ha una altra gent també que és oberta a la societat. Per tant, si conegueu a gent que li pugui interessar, també digueu-lo, perquè entre tots hem de fer aquesta activitat de publicitat i, i, i aplegar a més gent. No? Vale? És, bueno, res més i i i mos vegem. Moltes gràcies a totes i a, i a tots. Seguim treballant. I apunteu-se lo de si mos passeu els materials perquè els difondrem, el penjarem en la web, el penjarem també en els diferents jocs i, i i vos citarem també, clar, com no, els autors, i autors. Exacte. Moltes gràcies. Molt, vale, molt, molt bé. Gràcies. Vinga. Mos Moltes gràcies. Adeu. Tanquem la sessió. Vinga. Gràcies, adéu. Adéu. Adéu.